señores, señores, y está arrancando esta mitad de semana, clavadita la mitad de semana, pero ya convencido de que viene el viernes, pero así en un santiamén, y además vienen las temperaturas altas, y además viene el cumpleaños de Flor, todo viene. Todo, y viene Chayanne, yo chiquitina, pero pues, si no me pueden poner a las 9, ¿qué pretenden de mí? Porque si, si a mí a las 9 de la mañana me ponen Chayanne, yo tengo que agarrar calle. Vamos a verlo. ¿Viene Chayanne? Vos estás ¿Vos diciendo, dijiste? No, fue un chiste. Ah, fue un chiste. Como que dice que viene Dante y la Arena para el show nuestro. Para viene para el show nuestro. Viene en moto, de engomado. La productora se está ocupando de todos los detalles finos, pero se pidió, una moto, Chayanne. Ya baja en carrasco moto y sigue directo para Dante y la Arena. Lo pedís, lo tenés. Es así. Circuito ¡qué maravilla! Yo le pido y ella me consigue todo. Un beso, Agustín. Un beso a Agustina, que nos está acompañando hoy. Qué linda que está. Muchas gracias, muy colorida. Muy Uruguay, que es una semana. Nadie le está dando bolilla, porque la eliminatoria que está fácil es como que nos ha quitado esa adrenalina que teníamos, pero nos vinimos igual de Uruguay para festejar la semana. Muy bien. ¿Juega el viernes? Juega el viernes. ¿Dónde? ¿A qué hora? Acá. Es mi cumpleaños. Lo organizó la productora. Ah, ¿cómo organizó junto? Juega en el estadio. Es un partido homenaje. Bueno, yo qué sé, capaz que no. No. Siempre juega en el estadio. Siempre juega en el estadio. Es tan fácil, Tavares, que donde no hagamos puntos estas dos, quedamos séptimo, no, tranquilo. No, imposible. Imposible quedar afuera de esta. Pero bueno, hasta el séptimo tiene la posibilidad de jugar el repechaje. Hasta el sexto. Ojo. Después son 6 y medio. 6 y media. Si llega, queda séptimo, puedes jugar repechaje. Bien, ¿y vos? Yo tampoco de los 6. ¿Cómo me hubiera gustado vivir esta eliminatoria desde adentro? Tendría otro humor, porque hay gente que conoce los nervios de los partidos. Ahora es distinto, no sean malos. No sean malos, es distinto. Muy distinto. Muy yo, distinto. Cuando juego Uruguay, voy al asado, voy a todo lo que organizo. Yo también. Pero no conozco como esta parte, digamos. Claro. Cuando juega Uruguay corren 300 personas, dice ahora la canción de Jaime Ross. ¿Ya no corren más 3 millones? No. Perfecto. 300 porque estamos en esta semana. Es porque es esta semana. Que estamos con las elecciones. Muchas cosas, Urice. Que nos quedó todo junto, vos. Con un debate el domingo que tenemos, claro. Una noticia muy linda, aplauso, medalla. Sí. Y eso para nuestra compañera que va a estar siendo uno de los moderadores, son dos moderadores. Sí, ¿no? sí, Raúl Ponce de León y ella, nuestra Pilar Teijeiro, merecidísimo. Divina. Le mandamos un beso gigante, nos llenamos de orgullo, de emoción, se lo ganó a nivel de profesionalismo. Esto de que en esta pantalla viene gente de todas las tiendas políticas. Y bueno, lindo ver también a Pilar ahí. Podemos invitarla a que venga a contarnos cosas. Es como histórica, porque ella estuvo en la anterior también, que eran como 18 los moderadores, ¿no? Sí. Había una selección de moderadores. Ahora hay dos, nada más. Un hombre y una mujer. Ya se sabía que por ley era paritario. La Corte había definido que fuera paritario. Y bueno, nuestra reina está ahí. Una maravilla, sí. Señores, señores, ya que estamos acá conversando con Dios, vamos a contarle que tenemos consigna para que ustedes nos escriban por nuestro WhatsApp. 091-899-213. Pero es una consigna muy especial. Nosotros, por ejemplo, ya la tenemos respondida, como que él dice. Porque cuando hay campañas electorales, ¿qué hay? Hay encuestas, hay toda una campaña publicitaria en torno a un candidato. Sí. Entonces, por algo hay que empezar. ¿Por dónde se empieza? Por las encuestas. Ah, bien. Tenemos que saber... ¿Cómo daba la vuelta para claro, tenemos que saber nuestros votantes, quiénes son. Sí, es lo primero, ¿no? Tener la información de quiénes, a quiénes te estás dirigiendo. Ahí está. Por eso le vamos a pedir que ustedes nos escriban por nuestro WhatsApp el nombre, edad y barrio. Por ejemplo. Perfecto. Exacto. Vamos a comenzar a hacer una encuesta. Y ciudad, perdón, me faltó. Bien. Porque ciudad también nos faltó acá en el gráfico. Por si es interior, claro. Sí. Barrio y ciudad por si es en otro lado. ¿Por qué? Porque queremos hacer cómo trabaja una encuesta, a jugar a cómo es una encuesta. Y de paso, podemos hacer un focus group, así se dice, de nuestra televidencia pensando en nuestro 2025. Con algunos datos nosotros podemos darnos cuenta... ¿Qué columna puede ir mejor? ¿Qué columna puede ir peor? Así es como manejan las campañas. ¿De qué barrio nos miran más? Claro, por ejemplo. Si nos miran más Sandras que Horacio. Por ejemplo. Y a saber a qué barrio podés ir caminando tranquilo y a cuál no. Claro, pero, otra mirá, cosa que manejan... Mirá, ¿pero qué es lo de los grupos? ¿Focus group? Focus group. ¿Qué es eso? Y se hace con un montón de datos... Un montón de datos que vos tenés, vos podés tomar alguna decisión. El análisis de... El análisis es ahí. Por ejemplo... Pensé que teníamos que reunirnos con todos en un grupo. Otra cosa que se tiene muy en cuenta a la hora de una campaña o por dónde ir también, el coacheo de los candidatos o no sé qué, es muy importante para saber también. Entonces, hoy también JP se va a encargar de ir a hablar qué pasa... ¿Los estarán coacheando los candidatos para este debate que nuestra Pilar será una de las moderadoras? Y deberían. ¿Por qué no arrancaron hace 4 años? No, hay gente que sí.
Hay gente que sí. O sea, sí, acá se empezó hace 10 años. No, claro. Porque hay gente que para la que es importante si uno dice un discurso sin leer o no. Sí. No sé si eso juega después para ser presidente. Pero hay gente para la que es importante cómo te dirijas. O sea, hay gente a la que ese partido lo juega. El partido del candidato más el partido del futuro jerarca. Claro, igual estamos... Sí, y también al mismo tiempo, Tania, se cuchea el tipo de respuesta, cómo responder a alguna pregunta un poco con cizaña, cómo responder con una propuesta. Lo hacen todos. ¿Dónde poner las manos a la hora de hablar? Eso se estudia. ¿Dónde Ahí poner está. Los ojos? A la... Todo ese tipo de Ahí cosas está. Se estudia. Que a mí me llamó la atención, el otro día lo comentaba, en las últimas comerciales que hubo en la televisión de la campaña electoral, que los candidatos tenían la cámara ahí, o sea, la gente ahí, pero hablaban para allá. O sea, porque no sé cuánto, porque... Yo me sentía tan ignorado. Claro, mírame a mí. Claro. Mírame a mí. Pero eso debe estar todo coachado y claro. todo pensado sí. de que te da una imagen de no sé qué puta. En una época todos miraban a la pantalla, que también está muy bravo, porque en realidad está mirando una persona, se supone que es el que le está preguntando algo. Porque uno está como periodista ahí y te pasaba que el entrevistado miraba a la cámara porque había venido un experto en comunicación que les enseñó que había que responder a la cámara. Claro, entonces, te estoy preguntando también existo, no es solamente para allá. Entonces, pero hay políticos que incluso hoy ni siquiera te miran un segundo, es como para allá. Y se trasladó también a los periodistas también, Daniel. Hay muchos periodistas que no le preguntan al entrevistado y le preguntan a la cámara. Doy fe. Suele pasar. Pero señores y señores, por lo tanto vamos a estar también por estos datos, Dios, que nos van a mandar de nombre, edad, barrio, ciudad, todo eso. Podemos organizar la fiesta de fin de año y saber bien en qué lugar tendríamos que hacerla para que a todo el mundo le quede cerca, por ejemplo. Aparte, siempre pensando en el jolgorio, ¿eh? Porque podríamos pensar columnas para el año que viene. Me agrega acá María, que María. También podrían poner su fecha de cumpleaños para nosotros también tener un montón de data y podemos saludar todos los días a alguno de la audiencia. Mirá que... A algún televidente. Me gusta. ¿Cómo se buscan más trabajo las y complicaciones? Pues acuérdense, porque para qué les aviso después no me saludan, está todo mal. ¿Cuándo falló esta producción? Nunca. Yo doy fe. No puedo creer cómo acuérdense, dice Tabárez de una manera como... Después acuérdense. Yo doy fe que con esta producción me cacheteó. Pero es mucho, o sea, yo hablo con la realidad que tengo. Empiezo con esto de las encuestas. Es una lluvia de mensajes. Todos los días. Y bueno, ¿no? Ese es el éxito. Eso es el éxito. Báncate el éxito, Tabárez. Van a estar hoy todo el día ingresando los datos de los cumpleaños. María se ve que está con ganas de tipear. Pero nosotros, por ejemplo, entre otras cosas, por seguridad, agendamos a cada persona que escribe para que no aparezca su número de teléfono. Si ustedes ven, cuando leen los mensajes, dice Pocho, Chula, sí, Lola, sí. Tita, Fabián. Ah, es verdad. Chibuelo. Chingolo. Sí. Tuvieron mal con Anónimo ayer que le agendaron también. Anónimo era una... Bueno, esa es nuestra consigna para el día de hoy para que ustedes nos manden por nuestro WhatsApp el nombre, la edad, la ciudad y el barrio. Algunos, ojo también, algunos pónganos el país porque capaz que nos ponen el barrio y la ciudad de Ámsterdam y uno no tiene mucha idea dónde está. Me gustaría igual saber el barrio de la gente que nos escribe de Australia. Claro, ¿cómo se llaman los barrios? Claro, ¿cómo se llaman los barrios? ¿Hay barrios en todos lados? Está explotando el WhatsApp en este momento y leo uno así al pasar que dice Fito presidente, Tania vicepresidenta. Me encanta. Me gusta porque yo no tengo nada que ver y la gente está... Gracias porque lo voy a chocar. El club de Bocha no va a Palmira, no aclaré. Bueno. Me gusta. A mí las Bochas me gustan. Pero aparte es enfrente que está uno de los mejores de Mellún de Montevideo. Sí, señora. Bueno. Como así de costadita. ¿De Coté? De Coté. Señores, esa es nuestra consigna. Vamos a estar haciendo todo el análisis de los datos obtenidos, me encanta. Nosotros no damos datos, ¿o querés que demos datos? ¿No estamos nuestros datos? ¿Nombre, edad y barrio o no? La gente ya sabe. A esta altura del partido. Como quieran. No sé, como que vos sos el conductor. Yo no me voy a meter en la... Viste que las mujeres hay esa cosa de que no se les pregunta la edad. Pero si venimos diciendo. Ah, bueno, entonces Florencia, nombre, edad y barrio. Florencia Infante, 41 años y depósitos por este momento de la vida. Muy bien. Tania Tavares, 52 años, Punta Gorda en este momento. Muy bien. Marcelo Gali, aliasito Gali, 55, barrio Cordón de toda la vida. Cordón de toda la vida. Pone la encuesta de la Cordón. A mí me duele, yo me siento de Malvin. Y eso que nací en el Cerro. A mí me pasa Pero me siento, allá. Claro. A mí me pasa siento de Malvin. Allá.
Siento que le estoy faltando el respeto. Yo por suerte... Está bien. ¿Viste? Como que tengo que decir, ¿qué decís, Posito, Piojo Resucitado? Si sos de yo me siento de Montevideo, ¿qué quieres que te diga? De todo Montevideo, recorro todo Montevideo, amo todo Montevideo. ¡Ay, tengo amigos en todo Montevideo! ¡Señores, señores! Sin la presencia del tío JP en piso, pero que sabemos que está presente, pero tenemos la producción, tenemos a una de las progenitoras, tenemos este espacio de Flor de Efemérides. ¡Claro que sí! Flor de Efemérides de 13 de noviembre de este año 2024. Y este 13 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Bondad. Así que Mabel, sácate el balde. Horacio, salí de ese lugar oscuro donde estás parado en el día de hoy y dedícate a la bondad. Abrázate a la bondad, que hoy es el día para festejar, para abrazarse, para ser una mejor persona, para construir un mundo mejor. Qué lindo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿La bondad te lleva ahí? Sí, la música me lleva ahí. Perfecto. Hablando de eso, la bondad, ayer publiqué una foto, después se la mando a producción, con un abrazo con JP, de esos que le puede dar envidia a... Le voy a mandar ahora porque le va a dar envidia a todos los que vienen a este programa. Y sabés que esa foto se escucha la risa. Aunque sea una foto, aunque sea una foto sonido, se escucha la risa. Y yo en este, para homenajear tu efeméride, quiero el Monumento a la Bondad, que nos regalaron un libro gigante a los dos, ¿verdad, Fito? Ay, un libro. Sí. Un libro a cada uno y Fito me lo trajo. Entonces yo no sé cómo pagarle esa bondad. Va a pagármelo durante años porque no saben mi lo que mi libro pesa. Me tuvieron que ayudar a llevarlo. Imagínate ir con los dos. No. Así que muchas gracias, cuerpo. Fito, públicamente. Y me vine caminando. Caminando, eso es bondad, señores, señores. Y bueno, y también es el Día de la Bondad, Día Mundial de la Bondad, pero en la vereda de enfrente, y yo perdón, porque lo he llevado para un lado que de repente no es, porque no creo que se celebre especialmente, específicamente hacia los roedores, pero hoy es el Día del Ratón y de las Ratas. Ah, entonces yo no voy a pensar en el roedor, voy a pensar en esa persona del mal, ese amigo y o amiga que todos tenemos que es un ratón, que tenés que invitarle todo. A esa persona que si sos una rata, Gerardo, sos una rata, Susana, a toda esa gente también le mandamos un beso porque es el Día Mundial de la Bondad. Así que hashtag corazón, hashtag te queremos, Pop, te miro. Y rata en el horóscopo chino. ¿Sí? Ah, no sé, bueno, por ahí hay otra. Ya, ¿no es la que llegó primera? Claro, sí. Claro, garronera. Garronera. Se subió arriba del buey en la carrera. Justamente. Y llegó primera. Cuando iba a cegar el buey, ella saltó. Competitiva, dicen. Terrible, hay que llevarla. Hay que llevarla a esos bares donde hay juego de mesa. Y ahí conocerás a la señora Tania. A la invadera Tania Tania. Vamos a imbatible de tu disfrute. Imbatible. ¿Sí? Animal rastrero. A la rata también se le dice a la gente que es como muy tacaña, ¿no? Es lo que acaba de decir. Sí, lo que acabo de decir. Pero no, estabas mirando otro programa. Estabas mirando a la competencia para ver si están haciendo las efemérides a esta hora. Y dicho todo esto, un beso muy, pero muy, muy grande porque hoy es el cumpleaños de Cristina Fernández. Esta hermosísima mujer cantautora que no voy a decir su edad porque me parece que es muy coqueta, pero déjame decirte, Cristina, ya quisiera yo llegar a tu edad siendo la potra que sos vos. Ahora, así que gracias por todo lo que haces por la música de nuestro país y por ser esa hermosísima mujer que siempre está dispuesta a ayudar, a colaborar, siempre estás en la vuelta por muchísimos años más, Cristina. Y qué difícil es decir Cristina Fernández sin decir Juancito Carrasco. Juancito Carrasco sin decir Cristina Fernández. La tuvimos Fernández, en entrevista, ¿no? Central, ella solita igual. Sí, así que es una divina. Y están en la sala Zita Rosa el 7 de diciembre. Las entradas ya están a la venta. Sábado 7 de diciembre. Y se agota. Y se agota. Paula. ¿Puedo sumar un cumpleaños? Por favor. Otro. Porque hoy cumpleaños un amigo de la casa, un compañero genial, el Topo, Fernando Domínguez, realizador de TV Ciudad. Desde hace muchísimos años, uno de los responsables de grandes ciclos, por ejemplo, los de comida, que hay de comer. Así que un beso gigante, Topo, te queremos con el alma. Fue director de este canal, para mí uno de los mejores directores. Dos veces director interino. Y la verdad que fue un muy buen director. Muy bien. Fito está hoy, yo no sé si quiere paso, señora. Se le rompió la cosita. Estoy preparándome para el viernes, señoras y señores. Bueno. Impresionante. Señores y señores, nuestra producción ha preparado un montón de emociones para que nosotros disfrutemos en el día de hoy. Para comenzar, les vamos a decir que viene nuestro experto en adolescencia. Viene el psicólogo Juan Pablo Civils y con quien vamos a hablar hoy sobre un tema muy especial y con experiencia distinta cada uno. Es la vocación. Bueno, hoy viene
Lopetegui también se abre nuestra biblioteca viva. Semana a semana descubrimos autores, autoras que realmente nos hacen abrir el universo de los libros y descubrir gente nueva. Hoy Otegui va a estar hablando de Juan Rulfo, porque la semana pasada estuvimos hablando con Cuervo, películas que inspiran, libros que inspiran películas, y hoy Otegui nos va a andar por esos caminos nuevamente. Y hablando de andar por estos caminos, esto de andar es importante hacerlo con salud. Y tenemos una ciudad activa muy especial. Viene Omar, nuestro fisioterapeuta de cabecera, y nos enseña ejercicios específicos para los oficinistas o para quienes tienen que trabajar de una forma más sedentaria. Muy bien. Y también vuelve nuestra gran Tatiana con su espacio Feng Shui, que vamos a estar hablando porque se vienen las épocas estas de las fiestas de fin de año. Y es momento de agradecer, de pedir deseos, de un montón de cosas, de simpatía. Que también tendríamos que hablar un día de las simpatías que uno tiene, los rituales que uno tiene a veces, ¿no? Sí. Pero bueno, dicho esto, y hoy la voy a comenzar yo. Vienen las descargas, señores y señores, en Ciudad Viva. Me muero, me vuelvo loca. Y la voy a empezar yo porque la voy a empezar cortita y al pie, es lo mío. A ver. Señores y señoras y señores, tenedores de perros que sacan a pasear por la calle. Esas bolsas de basura que hay en las esquinas cuando hacen el barrido, que algún vecino sacó o lo que fuera, las va a venir a buscar un ser humano con sus manos. Si pueden evitar que el perrito mee justamente las bolsitas que otro ser humano va a venir a levantar, sería preciosísimo, porque a veces queda hasta meada la persona porque agarra las bolsas. Es un poquitito de empatía, nada más, poquitito de empatía, además de juntar la caquita. Evita que me en donde otro ser humano como vos va a estar trabajando. Gracias. Adelante, señora Tavares, estaba muy furioso. Sí, igual está, después de eso es como si estamos pidiendo empatía para una cosa tan chiquita como es tan fácil de solucionar. Bueno, empiezo diciendo palabras de otros, ¿no? La plataforma de infancias y adolescencias emitió un comunicado con honda preocupación. Ustedes saben que esta plataforma es una unión de organizaciones creada en el 2020 a partir de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, pero que se fueron sumando otras. En ese momento, mismo momento, el Comité de los Derechos del Niño, pero a través de los años, otras instituciones, y estoy viendo entrar a Juan Pablo Civil, nuestro experto en adolescencias, para precisamente sumarse a este protagonismo que se quiere tener en la visión de las necesidades de nuestros niños y adolescentes y especialmente en el rol que tienen los estados para preservar, proteger y reparar el daño que puedan ocurrir en nuestras infancias. Y emiten este comunicado porque, lo dicen textualmente, están muy preocupados por la crueldad y las dinámicas de la expresión de la violencia de estos últimos días. Hemos visto hechos dolorosísimos, que no, traerlos todos juntos es como faltarle el respeto a cada una de esas vidas que quedaron por el camino, quedaron lastimadas. Estamos hablando de bebitos agredidos por sus propios padres, o sea, asesinados por sus propios padres, de maneras muy crueles, por otra parte. Estamos hablando de asesinatos a sangre fría. Y que lo que nos pasa es en esta anestesia que estamos viviendo, en que se empiezan a dar esos hechos y ese terror inicial no dura 2-3 horas y al rato estamos pasando del informativo a ahora caigo cualquier programa, sigo de humor, sin sentir que eso nos podía haber pasado a cualquiera de nosotros. El último de los hechos, el hecho de ayer, asesinaron a una adolescente de 15 años y lo primero que surge es es la hermana de alguien, un sicario, y su mamá tuvo que salir a defender a mí, no me importa nada de lo que digan, yo quiero justicia porque mi niña ha venido del liceo, estaba haciendo los deberes y pasó esto. Si hubiera sido en Pocitos, ahora que estamos hablando de barrios, el hecho, si hubiera sido en Pocitos, Punta Gorda, yo no sé si hoy estábamos hablando de cualquier otra cosa que de la vida de esta nena, que ya no está entre nosotros y eso nos tiene que vulnerar a todos. No solamente a su mamá que sale diciendo en un informativo de televisión, no debería tener ganas de salir en un informativo de televisión, pero vienen, están ahí. Y capaz que se hizo bien, es el único momento en que estamos todos pendientes de que eso sucedió. Que no nos gane el número, que no nos gane la anestesia y que logremos todos reclamar a estas organizaciones un papel del Estado que está ausente.
La directora del INAU, en representación del Frente Amplio, Natalia Argencio, hizo una denuncia hace pocas semanas de la falta de presupuesto, de fondo, y lo vemos todos los días, porque ya nos olvidamos de aquella adolescente que murió en Salto en su parto, ¿no? Ya nos olvidamos de ese embarazo, de esa niña que había denunciado a sus propios padres, a su propia madre, y por eso estaba en un lugar de acogida del INAU y fue captada en una red de trata y pasó por un embarazo y no pudo abortar y que tuvo esa criatura y que murió. ¿Dónde estábamos todos nosotros ahí? ¿Por qué nos olvidamos? ¿Por qué es un hecho atrás del otro y no cambia nada? Estamos a minutos de un debate presidencial, estamos a minutos de una elección presidencial, pero eso no cambia nada. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros. Somos nosotros que tenemos que reclamar al presidente que sea que el Estado, tengo dos palabritas que también están en el comunicado, rigurosidad y presupuesto. En esas dos palabritas estamos nosotros, no solamente quien sea elegido presidente. Muy bien, Daniel Tavares. Cambiando de tema... ¿Ustedes saben lo que es la Fundación Canguro? Sí, cuéntenme, porque cuéntenme, nos has... Y bueno, yo pienso enseguida en alguien abrazando un bebé. Es esa fundación que 24 horas al día, 365 días al año, tiene dos o tres canguros, que son esas personas que abrazan a esos niños recién nacidos que no tienen el abrazo del adulto que deberían tener por diferentes motivos de salud mental, judiciales, de abandono, de lo que sea, pero no tienen a ese adulto que tendría que estar abrazándolos y recibiéndolos en este mundo, y estos canguros solidariamente, honorariamente, trabajan 24 horas al día, 365 días al año, y hay lista de espera. Es una de las cosas que me tiene más orgulloso de este país. Pero vieron que por otro lado les dije que voy a estar en la carrera de San Felipe y Santiago. Sí. Bueno, antes de la carrera San Felipe y Santiago, se hace la Bebetón. ¡Ay, me encanta vida! Bebetón, que salen, no tienen por qué salir corriendo, porque a veces salen además con niños en carritos y todo. Se hace una carrera, una caminata, correcaminata, digamos, desde el Museo Oceanográfico hacia las Letras de Montevideo, que es donde termina la San Felipe y Santiago. Nada, te podés inscribir todavía, es el 16 de noviembre a las 16 horas. Nada, va a estar divertidísimo, ya está todo preparado. Te inscribís y nos mandaron de regalito unas toallitas. Pensamos que era una cuerda para atar a los niños, pero no, es una toallita que también puede servir para atar, porque mirá, es larguita. Pero bueno. Claro, porque es esta de las que absorbe la... Es la que absorbe, la que llevas así en el cuello. Está muy bien, mirá qué pinta de deportista. Me voy a quedar así para dar imagen de deportista. Pero aparte de eso, señoras y señores, tengo que contarles que... Como siempre, el MAM te espera. Vos sabés que te pusiste la toalla para el sudor y dije, claro, ¿viste? Porque hay olor a jueves. Exacto. Se viene el MAM, siempre pasa de todo en el MAM. Y este jueves no va a ser la excepción, no. Porque a las 20 horas, ¿qué pasa, Fito? La Santa, señoras y señores, va a estar vivo ahí en la plaza de comida para el disfrute de todos nosotros. Exactamente, podés aprovechar del paseo gastronómico, los servicios, paseo de compras, todo lo que se te antoje antes o después de ver el show de la Santa, porque el MAM es un lugar espectacular. ¿Qué te vamos a decir que no sepas? Sí, lo que te vamos a decir es que tenés que vivir la experiencia MAM. Mercado de historia, mercado de historias. ¡Muchas gracias, Flor! Gracias a vos. ¿Saben qué falta? La voz más importante de este programa o él. Él. También juega como una de las voces. También juega como una voz importante en este programa, porque además hoy sí está trabajando... plenamente para la consigna. Hoy nos abrazó a todos. Hoy no puede zafar. Ya mandé la foto del abrazo de JP. Hoy no puede zafar de la consigna. No. Hoy es parte de la consigna, señores, señores. Por eso nos preguntamos, ¿dónde andarás, JP? Compañera, buen día, buen inicio de jornada. Buen miércoles para todos y todas. Marcelo, a ver... Loco de la vida una vez más de andar surcando las calles de Montevideo a propósito de esta consigna del día de hoy que hemos preparado en la semana del cumpleaños de nuestra querida Flor Infante que cumple este próximo viernes. En el día donde se presenta Cayó la Cabra en el Teatro de Verano hoy a partir de las 23:15 para dar la prueba de admisión. Así que es un día de júbilo para los que nos gusta el carnaval, los que nos gusta Cayó la Cabra y por supuesto nos gusta disfrutar de los espectáculos al aire libre en uno de los escenarios principales a cielo abierto de la República Oriental del Uruguay. Dicho esto, Marcelo, a ver, me identifico como Juan Rodríguez
Ajá. Creo que tengo que mediar entre la edad que tengo y la que creo que tengo. ¡Ay, coqueto! Entonces podría decir... ¡Coqueto! ¿Qué vas a decir? La del medio, un promedio. Claro, podría decir 28 años. Ahí está. 28 años, barrio La Comercial. Muy claro, bien. Como que hago una, viste, hago un tanteo ahí al medio. Está bien, barrio está bien. La Comercial, que es donde resido actualmente. No Muy sé bien. Si suma, pero bueno, lo tiro para la estadística ahí, para que vayamos rayando, viste, la libreta. Muy bien. Así que bueno, Fito, a ver. Estamos en el barrio de Las Ofertas, le vamos a... Ah, eso. Ajá. ¿Dónde estaba? Le iba a preguntar. Ahí va, bueno, mira, estoy en Martín García y Arenal Grande. Muy bien. No, Martín García, que teníamos las dudas con nuestro equipo de trabajo. Sí. Si eran referencia a la isla que pertenece a la República Argentina, ¿no? Que es la única frontera seca que tenemos entre Uruguay y Argentina, esa isla que tiene... Bueno, mirá al vecino ahí con todo también, que pasaba realizando sus menesteres. Bueno, y entonces teníamos como esa duda, Marcelo. Muy bien. ¿Viste si era por la isla Martín García o no? ¿Y? Vecina, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo es su nombre? Jacqueline. Jacqueline, estamos en vivo. Está Fito Gali, Tania Tavares. Está Flor Infante en la semana de su cumpleaños y la querida Uzi en alguna parte del mundo. Le queremos consultar, vecina. Le vamos a preguntar su edad, el barrio en el que reside. Y creo que es por ahí, Fito, ¿no? Es por ahí, porque estamos haciendo como un inventario... Nombre, edad y barrio en el que reside. Ahí está. Bueno, yo tengo 55 años. Ajá. Mi nombre es Jacqueline Medina y barrio Aguada. Barrio Aguada, claro. ¿Es hincha de Aguada en el básquet o tiene alguna otra preferencia o prefiere no decirlo públicamente? No, cosa que... lo digo, si no me da vergüenza, Goes. Hincha del Goes, mira. Bueno, subió el Goes este año, vecina. Sí, qué subió. Lindo. ¿Anduvo en los festejos ahí en la Plaza de las Misiones? No, no tanto. En esa no ando. Qué lindo. Vecina, ¿qué hace falta para tener una buena campaña? No solamente campaña política, sino tener una buena campaña en un buen año. Yo soy de repente empleado. Bueno, quiero hacer una buena campaña en mi trabajo. Quiero hacer una buena campaña como buen amigo. ¿Qué es necesario en las distintas campañas que las personas emprendemos para lograr objetivos? Bueno, primeramente establecer un buen equipo. Ajá. Yo creo que un equipo es sumamente importante para que todo salga bien, salga redondo. Compartir ideas, compartir cosas. Después, en cuanto a los políticos, bueno, ellos se van a tener que ganar la confianza nuestra. Porque tanto uno como el otro, yo creo que realmente tienen que inclinarse al pueblo, a las necesidades que el pueblo tiene. El pueblo tiene muchas necesidades. Bueno, los impuestos han subido demasiado, la comida ha subido demasiado, todo lo que es canasta básica... Hoy realmente está complicada, hay mucha gente que está muy complicada y creo que los políticos tendrían que mirar más por la gente que por su propio bolsillo y su bienestar, porque ellos están, el que vaya a estar, Frente Amplio o Delgado, van a estar porque la gente los votó. Y si la gente los votó, bueno, ellos tienen que responder, hay mucha necesidad en Uruguay, no estamos mal, pero... Hay necesidades, hay mucha necesidad. La canasta básica tiene que bajar un poco. Una garrafa de 13 kilos, 1.200 pesos, para alguien que labura cuesta, pero para los que están en otras necesidades, es caro. Una garrafa de 13 kilos, 1.200 pesos, es caro. ¿Viste? Yo creo que los políticos se tienen que inclinar más hacia la necesidad de la gente. Porque si no, la gente está descreída. Por eso está pasando hoy en las campañas políticas lo que está pasando, que la gente no está creyendo. No creen en Orsi, no creen en Delgado, no creen. Porque ven que son puras palabras, pero ¿y dónde están los hechos? Nosotros los uruguayos queremos hechos. Queremos que se inclinen hacia el pueblo, que miren por el pueblo, que miren por el necesitado, que miren por los que no tienen laburo. Que hace meses y algunos hasta algunos años que no tienen trabajo. Y dicen que el trabajo aumentó, que la violencia disminuyó. Yo qué sé, yo miro el informativo y a mí me dice otra cosa. Que la violencia está... Bueno, ahora nomás acá en el barrio de los judíos es impresionante cómo empieza ahora. La gente se tiene que cuidar muchísimo. Porque está grave realmente la cosa, ¿viste? Yo creo que los uruguayos estamos descreídos. Y la campaña no tuvo esencia. No tuvo esencia la campaña. Porque veíamos a un Orsi aplastado. Y un Delgado que sigue siendo muy antiguo.
Para mí es muy antiguo. Sin embargo, Ojeda, y no soy colorada, Ojeda le estaba apuntando hacia la juventud. ¿Qué es lo que tienen que ganar? Los políticos tienen que mirar por los jóvenes. Por los jóvenes tienen que mirar. No tienen que mirar tanto por las personas adultas, porque las adultas tienen un tiempo. El joven todavía tiene esa fuerza para seguir emprendiendo. Pero realmente necesitamos políticos más activos, más juvenil, más ayornado. Porque los políticos ahora, por ejemplo, Blanco, y eso es como que están en el tiempo, quedaron en el tiempo. Ojeda es como fue un resurgir. La calle Pou también. Y necesitamos un presidente joven. Joven. ¿Me votaría a mí si me tiro, vecina, o no? ¿Me ve? Yo puedo armar una campaña. No sé, lo de joven lo cumplo, por lo menos. ¿Eh? ¿Usted me votaría, confiaría en mí? Y yo creo que sí, que por la juventud hay que... Hay que dar esperanza. Pero muchas gracias por su tiempo y por supuesto contarnos lo que nos piensa. Vamos arriba. Dale, bárbaro. Sí, vamos arriba, ¿eh? La vecina, Fito, compartiendo con nosotros sus pensamientos, su tiempo también. Todo donde compartió. Seguramente muchos vecinos y vecinas, viste que nada, realizan sus distintos menesteres nosotros. Pará, igual quiero hacer una aclaración porque de ley. No, porque se mencionó a Ojeda como figura joven y todo eso, pero fue el que menos aportó una idea en la campaña. El que menos dijo en la campaña nada interesante. Pero sí, es el más joven, no lo discuto. ¿Hola? Bueno, viste que a mí me dijo que me votaría, ¿viste? Sí, por eso. Yo, viste, que por entro por juventud. Acá vamos a cerrar con la vecina. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo es su nombre? Claro, está bien, demasiado. iba apurada, metida. Había claro, tenido un discurso espectacular de la hermana de Ripoll y de pronto hace una... Te lo pido, JP, te lo pido, ya está, nos vemos en un ratito. Bueno, no te a ver, preocupes. Dale, nos vemos en un ratito. Pues. Señoras y señores, vamos a continuar con esta catarata de emociones y ya les contamos que tenemos nuestra columna, que es una de las que preferimos también, obviamente, como siempre se lo decimos a todos esto. Juan Pablo Civis, nuestro psicólogo, bienvenidos a Crianza Viva Adolescente. ¿Cómo me gusta la temática que eligió Juan Pablo Civil para la columna de hoy? Porque viene a hablarnos de eso que muchos estudiantes están pasando en estos meses cuando tienen que decidir, de repente a muy joven edad, qué quieren hacer de su vida en el futuro a nivel laboral. Y es nada más y nada menos que eso que les llaman la vocación. La vocación. Bienvenido, Juan. ¿Cómo están? ¿Bien? Buenos días. Muy buenos días. ¿Andan bien? ¿A qué momento del liceo ahora es que se elige? Porque en mi época, por ejemplo, se elegía después del cuarto año. ¿Ahora cómo es? Bueno, sí, cuando estás pisando cuarto, comenzás a ya a perfilar qué opción de bachillerato vas a querer hacer. Ah, bien. Y bueno, y me parecía como dice Tania que en tiempo de elección, a nivel país, ¿no? Estamos hablando de tantas elecciones y decisiones, pensar un poquito en nuestros adolescentes, aquellos que atraviesan esta duda y esta inquietud, que le genera muchísima ansiedad, ¿no? Le genera muchísimo miedo. O sea, que tenés como 15, imaginarse 16 años. 16 años. Bueno, dependiendo, claro, hoy Tania hablaba, aquellos que están entrando al mundo laboral o que van a salir del liceo y capaz que eligen comenzar a trabajar o no eligen estudiar. O sea, es toda una cantidad de elecciones que tienen que tomar, que sabemos que no están preparados, que genera mucha angustia, mucho miedo, y a todo eso les llamamos parte de la toma de decisiones vocacional. Son muy pocos los seres humanos, ¿no? Ya no hablando de adolescencia, pero digo, que saben que tienen muy definida su vocación. Claro, pero en esa etapa que todo es cambio, que todo se padece o se vive como al palo, ¿no? Tener que decir, bueno, yo voy a hacer algo o suponer que voy a hacer algo, porque después uno va creciendo y se da cuenta que esos límites son un poco más laxos. ¿Cómo se puede ayudar a un adolescente a descubrir su vocación? Porque algunos capaz que ya lo saben, pero a los que no. Bueno, eso que decís, Flor, de descubrir, ¿no? o de esos límites también es un aporte valioso para poder trabajar con los adolescentes. Porque yendo antes a la raíz de la palabra vocación, ¿no? Responde a llamado. Entonces siempre lo asociamos con escuchar el llamado, ver en el interior
qué me llama o cuál es ese fuego que me enciende. Sí. Ahora quiero que cada uno después repase. Una cosa interior que es muy rara que la tenga Muriel a los 16 años. Bueno, quiero, Fito, que repases tu proceso vocacional. No, pero cuando nosotros éramos chicos, bueno. Fito, ustedes son más jóvenes, cuando nosotros éramos chicos, no, era bastante común que la gente grande te preguntara, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Ya desde la infancia te lo iban alimentando. Había test vocacional. Yo hice. Y me dio que podía hacer cualquier cosa. O sea, la nada Milton, mismo. Claro, pero la primera cosa que me salió en el test vocacional fue actriz. Y lo desestimé. Porque a los 16 años, para mí, ser actriz no era una opción. Bueno, a eso quiero volver, Flor, en esto de que vos decías, bueno, ¿cómo podemos ayudar? Entender entonces que este llamado, ¿no? Ese fuego o esa voz interior, como le quieran llamar, es algo que tenemos que entender que lo vocacional es cambiante, es dinámico. Como vos muy bien explicaste recién y lo venimos contando en estas columnas, es tan cambiante lo que vive un adolescente por su cerebro en ese tiempo que exigirle o pedirle que sepa lo que va a hacer cuando tenga 30, 40, 50 años es imposible. Entonces creo que tenemos que entender lo vocacional como algo que cambia, como algo que es dinámico, que no es definitivo, no están eligiendo el trabajo de su vida. Ahora, porque si no, le estás cargando con una mochila terrible. En todo el mundo es así. Bueno, es muy buena, Fito, la pregunta. Bueno, capaz que estamos haciéndolo distintos, mal. Sí, ponele, bueno, te pongo un ejemplo que conozco en Chile, por haber conocido adolescentes chilenos. Cuando llegan al último año de secundario, que ellos le llaman cuarto medio, tienen que rendir una prueba, que es interesante porque genera un montón de nerviosismo en todos los chiquilines, porque según el puntaje de esa prueba, les habilita a elegir qué cosas pueden estudiar. ¿Qué quiere decir esto? Vos querés estudiar comunicación social y tenés que llegar a ese puntaje para acceder a eso. Entonces, si no llegas a ese puntaje, o estudias otra cosa, o esperás el año siguiente. Entonces, también esta noción que tenemos acá en Uruguay de, bueno, vos querés estudiar comunicación social, querés hacer actuación, lo podés hacer, si vos querés, ¿no? No hay un condicionante, hay otros condicionantes, obviamente, pero no hay un condicionante que responda a una calificación. Eso como para contarte un ejemplo de loco. No, de cómo funciona. No entiendo qué tan diferentes son las opciones que uno elige, ¿no? No sé cuáles son ahora, humanístico, científico, no sé cuánto. Sí. ¿Qué tan diferentes somos para que no pudiéramos hacer todos lo mismo hasta sexto año del liceo y ahí decidir qué es lo que quieres hacer? Pero en cierta medida también es respetarte los gustos que vos puedas empezar a optar. La buena medida que se tomó ya en la reforma anterior es que vos no tenés que repetir el año. Antes, si vos hacías quinto en mis generaciones... Quinto humanístico y querías cambiar. Claro, y de repente querías hacer arquitectura, tenías que... hacerlas. Porque vos habías elegido otra opción, hacer de vuelta quinto o de vuelta sexto. Ya desde la reforma anterior, no tenés que hacerlo, vos podés elegir cualquier facultad. Y les pregunto a ustedes, me cambio, mira, Fito. Cambiame. Cambio mi modo. ¿Ustedes qué recuerdan de su tiempo de decisión? ¿Cuándo eligieron? ¿Tenían miedo? ¿No tenían miedo? ¿Los ayudaron? ¿No los ayudaron? Lo recuerdo muy, no así como dramáticamente, pero me acuerdo que yo terminé eligiendo humanístico porque quería hacer economía, pero era como que en aquella época se decía que humanístico iban los burros. Bueno. Porque no había matemáticas. Entonces era una cosa de, bueno, pero yo estoy acá porque, no sé, como había como un fantasma alrededor de elegir las letras que tenía que ver con los vagos eligen las letras. ¿Tavares? Yo quería ser escritora. Y una vez fui a una charla de Julio César da Rosa, que él dijo que era escribano, que escritor no se podía vivir. Y entonces a los 12 años se me abrió el signo de interrogación de mi vida. Y bueno, encontré una cartilla, por suerte, que hablaba de ciencias de la comunicación y me pareció como interesante. En algún momento pensé en hacer profesorado de literatura y me acuerdo que mi padre me dijo, porque no abría la pública el año que yo terminé sexto de liceo, y me dijo, si vos haces algo que no querés, posiblemente lo dejes. Busquemos otra opción para seguir haciendo lo que vos querés hacer. Lo que te gusta. Lo que te gusta y bueno, lo pude hacer por suerte, porque había una institución privada que lo brindaba. Pero ese fue mi nervio, que en el momento que yo quería hacer una opción, la facultad estaba cerrada. No hace tantos años, gente. Hay que recordar que a veces había facultades que no abrían. Ah, exactamente. Yo, tengo dos vocaciones. Una de mis vocaciones fue incorporada en mi vida de toda la vida, sin darme cuenta, sin razonar, que fue la de educador. Y entré a trabajar, a estudiar para entrar a trabajar directo al INAM. O sea, del liceo inmediatamente, ya venía trabajando en la educación, pero fue algo como que ni lo pensé ni lo razoné, se iba dando. Lo que sí, mi vocación de actor
en cuarto año de liceo, resolví entrar en la Escuela Municipal de Arte Dramático. Para entrar en la Escuela de Arte Dramático te pedían sexto año terminado, sí, siempre, aprobado. O sea, la mitad de las materias más una aprobada. Sigue siendo así. Ah, sigue siendo así. Entonces, yo soy muy honesto y muy sincero, hice quinto y sexto solamente para entrar en la Escuela de Arte Dramático, porque en realidad no me importaba nada, ni consideraba que aprendía mucho, ni me gustaba mucho estudiar, ni me gusta mucho estudiar. Lo logré, pero también con mucha suerte, ¿no? Porque di el examen inmediatamente que salí del liceo, lo aprobé inmediatamente la primera vez que lo di y ya empecé a laburar, ya vení, fue maravilloso. Pero ahí, bueno, ustedes al recordar su propio proceso, seguramente cada uno está pensando que en esa decisión que fueron tomando hay muchísimos factores, algunos somos más conscientes, otros no, que entran en juego, de lo que te gusta, lo que no te gusta, la familia, qué te dicen, qué no te dicen, cómo te acompañan. Una tía me dijo, eso es miedo. Tan inteligente, ¿por qué le pones esa carrera en serio? Bueno, sí, me acuerdo siempre de eso, porque comunicación. A mí nunca me dijeron eso, sos tan inteligente. Las carreras son caras. No soy tan inteligente. Son difíciles de bancar para la familia. Sí. Pero mi tía tenía esa visión, entonces para la familia es entender también, y son cosas que te juegan, o sea, juegan el partido, todas esas visiones del exterior. Y los prejuicios de los padres también, porque yo, hay lugares donde vos decís, quiero ser actor o actriz, y es pecado casi. Sí, sí. Yo tuve la suerte que no. Sí. Hay una historia, Gustav lo cuenta, tiene una historia muy interesante de que mientras él jugaba al fútbol en Fénix y trabajaba, hacía teatro o no sé dónde trabajaba, cómo durante un tiempo convivió con las dos actividades sin contar una de la otra por los prejuicios que generaba en un espacio y en el otro. Hasta que, y con todo esto mismo de cómo le decían, a ver si se conseguía un trabajito en serio, y con muchísimo prejuicio y mirando y quitándole valor a las cosas que él quería hacer. ¿Y qué hay que hacer entonces? Bueno, ¿qué hay que hacer, Fito? Bien, una sugerencia que puede ser importante que tengamos presente cuando acompañamos adolescentes en este camino es siempre mantener ese equilibrio difícil de lograr, pero mantener el equilibrio al fin de ni irme para el extremo de, que eso lo veo mucho, de te agarro, Fito, y te llevo al trabajo y te muestro cómo se hace y te pongo la mano dentro de la cosa, o te llevo a la universidad. Veo muchísimas familias que van con el hijo a la universidad, lo meten casi en el salón y esta es la bedelía, acá es, o sea, ni es esa opción, ni la otra, que hasta hace un tiempo pensamos o lo promovíamos como que era algo saludable y vemos que no es esta otra opción de hacer lo que quieras, todo lo que hagas va a estar bien, ¿no? Contá conmigo para lo que necesites, pero resolverlo solo. O sea, esa postura de que me voy al otro extremo, bueno, donde no pregunto, donde no cuestiono, o sea, sepamos que ese adolescente cargado de tanto miedo en este proceso necesita confrontar mínimamente con, y me voy a morir de hambre. Lo que pasa y vos que tenés que lograr dejar tus prejuicios de lado para sentarte a dialogar con el chiquilín. Bueno, Porque a los padres les cuesta mucho bajar de sus convicciones. Había unas cosas en la época, yo no sé si sigue existiendo, un día o algo así, que se abrían las universidades para que la gente pudiera ir y lo siguen haciendo. Y hay charlas también. Porque eso está bueno. Está la Expoduca que se hace año a año. Y en donde era la ex facultad de veterinaria, ¿se acuerdan? Ahora la Universidad de la República generó un centro espectacular ahí, en donde brinda información para que vos querés ir con tu hijo. Eso es una buena actividad para hacer, ¿ves? Acompañarlo hasta ahí, dejarlo que mire, que pregunte. Hay equipos que asesoran también sobre dónde buscar más información. Ese tipo de pistas son las que pueden mover y acompañar. Está bueno, y además pueden recorrer el parque ese que está divino también. Y cualquier cosa pueden buscar en YouTube, en uno de nuestros programas que estuvimos haciendo móvil desde ahí, porque ahora también se abrió como un abanico a una multiplicidad. Yo de esta parte del equipo soy hoy la más joven, pero ponele, cuando yo fui a mirar aquel libro que había del INJU, que te decía todas las carreras, ¿no? Y ibas a esas charlas, de repente no había todas las tecnicaturas o todas las licenciaturas que hay ahora. Era abogado, escribano, doctor, arquitecto y que medio por ahí había pequeños submundos. Ahora hay un abanico infinito. Sí. ¿No es más difícil para los chiquilines y para las chiquilinas que haya tantas más opciones a esa edad? Que es dificilísimo, sin duda. Y yo ahí lo que diría, Flores, capaz que una de las claves es que el adolescente entienda
que puede ir juntando cosas, que puede ir uniendo intereses, que la clave está en que dentro de cada uno logre, como quien dice, machear con todas esas cosas que le gustan. No va a encontrar seguramente un único centro de estudio que represente todo eso. Entonces, si a vos te gusta escribir y te gusta también la parte audiovisual y capaz que puedes estudiar una cosa, si tenés la oportunidad, y después haces un curso en otro lado y después investigaste como no sé qué y terminás aprovechando las ventajas que te da hoy el mundo de la tecnología y terminás armando un canal de stream y escribiendo guiones para no sé dónde y eso te lo da la flexibilidad, adaptarte a esos cambios. Me encantó lo que dijiste eso de la flexibilidad, de que eso puede ser cambiante, de que hoy puede pensar una cosa y mañana otro y estar como adaptado a eso, que lo estoy mirando del lado de punto de vista de los padres, no de la madre. Y el sacar el prejuicio, porque uno puede pensar, no, yo no soy prejuiciosa, pero si te dice, quiero diseñar videojuegos o ser TikToker, y yo me imagino que me daría como un miedito en el estómago, ¿no? O sea, que vos decías que está bueno también confrontar con lo que uno piensa en el momento, sacándose el prejuicio. Y es dificilísimo. Bueno, pero ahí Tania poder preguntar, bueno, a ver, ¿cómo lo pensás hacer? ¿Qué pensás hacer? Contame. ¿TikToker en dónde? ¿Cómo se hace? O sea, ese tipo también de diálogo. Sí, yo entiendo. Entiendo de qué. Me imagino. Mi viejo me dijo que era un excelente actor, pero si me hubiera dedicado a hacer juntapucho, para él sería también el mejor juntapucho de la tierra. O sea, hay como una cuestión. Sí, bueno, pero sí. De bajarse del lugar. Perdón que sos nuestra población cautiva, porque sos columnista de este programa, así que necesitamos tu nombre, edad y barrio. Muy bien, Juan Pablo. 39 años y Parque Rodó. 39, sí, todos se me dan envidia. Gracias, querido. Que pasen bien. Qué temón, ¿eh? Esto es para seguir hablando y hablando. Esto sí, sí. Sobre todo para los padres. A buscar el llamado, a escuchar el llamado. Este tema es más para los padres que para los adolescentes. Es que, es un problema más de padres que de adolescentes, yo creo. Por lo menos de adultos que de adolescentes. Porque el adulto es el que hace este sistema y mecanismo. Volveremos. ¡Señores! Y está bueno que también de repente en la facultad fueran puntajes en cada cosa, que vos pudieras hacer una cosa acá, otra cosa acá, otra cosa acá. Capaz que se puede, yo soy muy ignorante. En algunos países, como por ejemplo en Suecia, depende tu nota de tus escolaridades que puedes llegar a hacer. Es decir, si tienes entre el 1 y 3, sos, no sé qué, de 3 a 5 puede ser tanto, de 5 a 7 tanto, de 7 a... raro, pero funciona así. Qué fuerte si querés ser algo que es el puntaje más bajo y, ¿no? ¿Qué pasa? Y te digo la última. Yo haría lo del puntaje más bajo, sin lugar a dudas. La última. Por opción. Y me voy para sumar lo que dijo Tania hoy. Te va a cobrar aparte esto. Sí, perdón. Esa pregunta de cuando el padre le dice, ya sabes qué vas a hacer, saquemos esa pregunta. Esa de eliminarla de entrada. ¿Quién, vos sabés, Fito, qué vas a hacer, qué sos? Es muy difícil esa pregunta. Entonces, no preguntemos qué vas a hacer. Si no, vayamos a echar la pregunta. ¿Te gustó, Fito? ¿De qué te gustaría trabajar? ¿Qué te gustaría hacer? Es muy difícil, ¿qué vas a hacer? Sí, y cuando te preguntan y decís músico, que no te vuelvan a preguntar, ¿y de qué vas a trabajar? ¡Ah, bueno! ¿De qué vas a vivir? Me lo han dicho. Eso nos pasó a todos. Eso acá nos pasó a todos. ¿Acá? Sí. Justo acá. Sí. Acá ¿De qué vas a vivir? Ese es el problema. Está bien, hacé teatro. Pero ¿de qué vas a vivir? Pero claro. Señores y señores, vamos a... Gracias, Juan Pablo. Vamos a convocarlo a él, señores y señores, que anda por las calles de Montevideo iluminando. Y hoy sí, compenetrado con la consigna. Señores, señores, nos preguntamos, ¿dónde está JP? Marcelo, querido compañero. Bueno, a ver, a propósito de la consigna del día de hoy, me vine a hablar con alguien que sabe, Marcelo. ¿A dónde? Al barrio Góez, como todos ya sabemos, este barrio que fue fundado en realidad por el Camino Góez, uno de los principales ingresos a Montevideo, donde hoy es General Flores y Garibaldi, por ejemplo. Aunque los hermanos Góez, la familia Góez, dicen que introdujo animales a Uruguay en el siglo XVI, es decir, allá entre el 1500 y el 1600, mucho antes que trajera, por ejemplo, su caballada grande de la provincia, que hoy es provincia de Santa Fe, Argentina, Hernandarias. Así que los Góez es parte importante de la historia aquí en la República Oriental del Uruguay. Nosotros estamos aquí en el corazón del barrio, entre el municipio B y C, para hablar con Ignacio Dorrego de la Usina de Percepción Ciudadana.
A ver, ¿cómo se manejan las cuestiones de opinión pública, las distintas encuestas y, por supuesto, qué va a pasar el próximo 24 cuando tengamos que ir los uruguayos y uruguayas a sufragar? Ignacio, gracias por recibirnos. Bueno, ¿cómo viene la mano? Hoy temprano estuvimos hablando con una vecina, nuestro público nos está mandando, bueno, el lugar de residencia, su edad. Bueno, ¿qué es lo primero que se toma en cuenta a la hora de realizar una encuesta para saber la gente a quién va a votar? Bienvenido. Hola, JP, hola a todas las personas que nos están siguiendo desde sus casas y también en el estudio. Bueno, estamos en momentos donde las encuestas de opinión pública, de opinión ciudadana, copan la parada de alguna forma, y por eso está bueno explicar algunos conceptos que se puede hacer esta explicación a distintos niveles, digamos. Hoy la propuesta es explicarlo de cierta manera para que quienes están en sus casas, nos están siguiendo, puedan también, digamos, ser parte del intercambio. A ver, una encuesta representativa es aquella que busca reflejar la opinión de un conjunto de personas en general y que para eso toma ciertas características que responden a la población general. Es decir, ese conjunto al cual va a participar de cierta encuesta debe contar con las características tales para poder responder el nombre de la población en general que se busca estudiar. Cuando hablamos características nos referimos a, por ejemplo, tramos etarios, nos referimos a el sexo, nos referimos al lugar donde viven o también al nivel socioeconómico. ¿Qué pasa en los casos, Ignacio, que de repente uno bombara a tomarse un copetín y de repente uno ve una encuesta en la televisión ahí y allá salta uno del fondo que dice, a mí no me preguntaron nada? ¿Cómo son también estas representatividades? ¿Cómo están dadas, digamos? Bien, este tipo de encuestas son realizadas en relación a una muestra. Ajá. ¿Qué es una muestra? Una muestra es un conjunto más pequeño en términos relativos que puede responder el nombre de la población general que intenta ser estudiado. Y como decíamos antes, para ser representativa debe cumplir con algunas características que reflejen la realidad de esa población general. ¿Qué quiere decir esto? Que las encuestas de opinión pública que se hacen con un muestreo, y hay distintas formas de realizar un muestreo, pero por ejemplo, un muestreo que sea probabilístico, no necesariamente requiere que todas las personas sean consultadas. Ajá. Y aquí viene esta cuestión cuando la vecina, el vecino, plantea, mirá, yo no creo en las encuestas, a mí nunca nadie me llamó. Porque, en definitiva, lo que hacen es tomar un conjunto más pequeño que debiera ser representativo de esa población general, pero no necesariamente se debe consultar a todas las personas. Eso es un censo, y que en el Uruguay tenemos una rica cultura censal, digamos, que hemos terminado recientemente. Pero las encuestas de opinión pública, repasando, toman una muestra, por lo general probabilística o intentan serlo, y que en definitiva delimitan o definen un conjunto de personas que tienen la capacidad, por sus características, de responder al nombre de la población en general. Bueno, Ignacio, a ver, te voy a meter ya en el meollo la cuestión. ¿Quién está mejor para el domingo? ¿Viste? Como si fuera un clásico. Obviamente que lo que se decide es mucho más importante, mucho más trascendental. Tiene que ver con el ejercicio de la democracia, no solamente en la Constitución, digamos, en lo que nos configura como país, como nación, sino me parece también que nos vincula con el grado electivo y la manera de vivir que tenemos los uruguayos. ¿Cuál de las dos fórmulas, porque acá, viste, se sacó el término partido, está mejor o tiene más posibilidades de ser gobierno en estos años? Bien, voy a comenzar por una intención de deseo y luego voy a seguir, digamos, comentando cuál es el escenario o los escenarios que estamos viendo. La intención de deseo tiene que ver con las ganas de que el domingo 24 de noviembre gane la democracia y acudamos a una instancia electoral en donde podamos ejercer nuestro derecho al voto como ciudadanas, como ciudadanos uruguayos, y esto se haga en los mejores términos, como nos tiene acostumbrado la democracia en nuestro país. Ahora, pasando un poco a los comentarios que tienen que ver con los escenarios que estamos observando, de acuerdo también a estas encuestas de opinión pública que en estos días han salido, bueno, nuevos datos y nuevas consultas realizadas
por la Usina de Percepción Ciudadana, que tuvimos los datos ya la semana anterior, pero esta semana también otros colegas han estado mostrando los resultados de sus estudios. Es un panorama que muestra una elección abierta, en donde las dos fórmulas, tanto Delgado-Ripoll como Orsi-Cose, muestran chances claras de ser competitivas, de ganar cualquiera de las dos. Si bien es cierto que previo a la elección de octubre, del 27 de octubre, y una vez concretada esta, las encuestas de opinión pública muestran un panorama con cierta ventaja para la fórmula Orsi-Cose, que como tú bien decís, ya en esta instancia de balotaje es superadora del partido político del cual surgen, digamos, ya sea el Frente Amplio o el Partido Nacional. Pero bueno, el escenario está planteado de tal manera, y así lo muestran las consultas, en donde las dos fórmulas tienen posibilidades de hacerse con la victoria. Recordemos también que lo que conocemos por parte de las encuestas es una imagen, digamos, es una fotografía que muestra en sus bordes, en sus límites, es difusa, ¿verdad? El Nando Esponda, economista, integrante de la Usina de Percepción Ciudadana, decía en alguna columna de un medio escrito, de la Diaria, hace un tiempo, que las encuestas de opinión pública son como una especie de obra de pintura impresionista, ¿verdad? Donde se ven los grandes trazos, donde se dibuja un paisaje, una imagen, una escena, pero que en definitiva en los bordes podemos tener cambios y variaciones. La situación planteada exige mirar con atención estas características y estar atento a cómo va evolucionando. Recordemos que también estas encuestas tienen un margen de error y las diferencias hoy expuestas entre una fórmula y otra se enmarcan dentro de esos márgenes de error o apenas por afuera. Entonces, creemos que hay un escenario abierto para el domingo 24. Bien, hablabas de frontera difusa, más es acordar al conflicto que tiene China con India, que cada vez que cae nieve se corre la frontera un poco más, entonces los dos países entran en conflicto. Te quería consultar en este sentido, ¿de cuánto es el margen de error que se maneja? Para que la gente sepa que si hay una diferencia de tanto por ciento, para que cada uno también pueda empezar a tener más elementos para este juego político. Bien, a ver, en este sentido, las encuestas, por lo general, en su ficha técnica, algo que se presenta por cada una, es presentado por cada una de las consultoras o empresas que realizan este tipo de estudios, arrojan dos datos o dos piezas de información que son importantes a revisar. Una tiene que ver con el margen de error. El margen de error es una cifra, digamos, un dato estadístico que se calcula que nos muestra cuál es la variación que pueden tener los resultados obtenidos en tal estudio. Entonces, ese margen de error difiere de acuerdo al tipo de estudio, la metodología que se aplicó y demás. Por lo general estamos viendo encuestas que tienen un margen de error que puede ir entre el 3, 3,5 a 5,5, incluso un 6% de margen de error. Y lo que nos muestra es decir, bueno, si hay una fórmula presidencial que muestra una intención de votos del 46%, pero esa encuesta tiene un margen de error del 4%, los resultados finales pueden variar en un más 4% o un menos 4%. Es decir, si hablamos de un 46, puede estar cercano al 50% o también cercano al 42%. La otra pieza de información importante en este sentido tiene que ver con el nivel de confianza que arrojan las encuestas. Y eso refiere a algo que también se calcula estadísticamente con fórmulas matemáticas y que básicamente nos plantea el ejercicio de decir, bueno, si esta evaluación se repitiera muchas veces, los resultados serían similares a este. Entonces, si vemos niveles de confianza de un 95% o de un 97%, lo que quiere decir ese dato es que si ese mismo estudio se repitiera varias veces en el 95% o en el 97% de las veces, los resultados serían los mismos. Bien, excelente.
Qué bueno, Nacho, gracias por conversar con nosotros y por supuesto por echar claridad sobre esto que puede llegar a suceder el próximo domingo cuando nos toque votar. Muchas gracias. Bueno, JP, un gustazo y desde la Usina de Percepción Ciudadana estamos siempre ahí al firme con TV Ciudad y a las órdenes para lo que sea. Qué bueno. Bueno, Marcelo, compañeros, esto no termina, ¿eh? Este carnaval sigue todavía, así que me voy a dirigir hacia otro lugar de Montevideo para seguir dirimiendo este tipo de cuestiones. Muchas gracias, JP. No sé por qué dijo este carnaval, pero no importa. ¿Y saben qué? Lo tengo que decir públicamente, yo discrepo con la Corte Electoral, discrepo con el sistema electoral de este país, discrepo con todos los medios de comunicación de este país, creo que hasta con mis compañeras voy a discrepar. Pero para mí, discúlpenme, porque además me lo dice la realidad, es una elección entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, discúlpenme, que son los candidatos, que son las fórmulas. El Partido Colorado, Camilo Abierto, apoyará al Partido Nacional. El que gobierna definitivamente es o el Partido Nacional o el Frente Amplio. Entonces todo esto de, ay no, son fórmulas y sacarle ese contenido para que lo pueda votar cualquiera, no, para mí es un fiasco. Pero discrepo con todos, está todo bien, está todo bien. Yo sé que soy el único que piensa así. Anárquico. Sí, pero si es así. La vez pasada, ¿quién gobernó? ¿La coalición? No, gobernó el Partido Nacional, hizo lo que quiso. Entonces no me jodan. ¡Señoras y señores! Bueno, otro día podemos hablar con alguna politóloga o politólogo para hablar un poco de esto, de cómo está nuestro sistema, si hay que ayornarlo un poco con respecto al sistema de balotaje, etcétera, para que no, por ejemplo, en el caso de nuestro presidente actual, nuestro presidente es el presidente con un 27% de votos en una primera vuelta. Entonces el 27% fue que votó verdaderamente a ese presidente. Capaz que hay que volver a hablar, a conversar sobre cuál es el sistema, cómo funciona, si puede ser de diferencia de tantos puntos en primera vuelta, o cómo capaz que hay que ayornarse un poco. Estoy de acuerdo con usted, Dios. Sí, dígame, Tania. No, y capaz que también ese mismo, la misma experto o experta en política, de cómo se ha comido a los partidos chicos. O sea, porque evidentemente esto que se hace, supongo que para generar minorías, en los hechos implica que los partidos pequeños desaparezcan. Exacto. O tengan visiones mínimas, bueno, representaciones mínimas. Señores y señores, nosotros vamos a cambiar todo el sistema electoral cuando de este país presidente. Cuando yo sea presidente. Sí. O intendente, no, no tendría mucho, pero bueno, tendría que ser presidente. ¡Qué pereza! Señores y señores, no es presidenta, pero es la reina, señores y señores. Es la reina del tránsito y está aquí con nosotros Lucía, bienvenida. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Y usted? No estoy para ser presidenta tampoco. ¿No? Si alguien quería proponerme, tampoco, ¿eh? Bueno, usted no se va a salvar de nuestra encuesta, ¿eh? A ver. Nombre, edad y barrio. Lucía, 32, actualmente Palermo. Ah, de nacimiento lindo. Cerro. Bueno, mira, otra Cerro, Cerro. Bueno, ¿cómo estamos hoy, eh? Bien, estamos ahora un poquito mejor. No, ¿estuvimos mal? Sí, había ahí, agraciada, estaba un poco complejo con algunos trabajos allí, pero bueno, se viene normalizando la circulación. Bien. Bueno, les cuento, ayer quedó funcionando un nuevo semáforo por la zona de La Blanqueada, en Montecaseros y Comandante Braga. Ah, mirá. Semáforo de dos fases, así que bueno, no tener en cuenta que queda prohibido el giro a la izquierda en ese punto. Exactamente. Eso ya lo aprendimos. Muy bien. Y les cuento otra novedad sobre semáforos. Para los que pasan por la zona de La Rábida y Juanico, allí donde está el Hospital Pasteur, a partir de mañana va a haber un cambio allí en la programación de ese semáforo. Es un semáforo de tres fases. Más que nada lo cuento para quienes juegan un poco de memoria por esa zona. Que antes de que cambie la luz arranca. Exacto. A partir de mañana, más o menos a las 9, va a haber personal inspectivo allí haciendo este cambio y controlando que funcione todo bien, pero va a cambiar la coordinación de las fases para que quede mejor coordinado con el que está a una cuadra, que es en La Rábida y Rousseau. Ajá. La fase 1 de este semáforo va a habilitar la luz verde para Juanico en ambos sentidos. Sí. Luego de esto va a venir la habilitación de la verde para La Rábida al norte y el giro a la izquierda para tomar Juanico, porque es un semáforo de tres fases. Y por último se va a habilitar la verde para La Rábida de norte a sur. O sea, si vas a doblar, no te pongas. Si vas a seguir de largo, no te pongas a la izquierda porque te puede trancar tu verde, el auto que quiere doblar. Exactamente.
Así que bueno, tener en cuenta que obviamente uno llega ahí y se da cuenta con el semáforo, pero vieron que hay gente automatizada. Claro. Saber que a partir de mañana la cosa en ese punto no va era a cambiar. En ese orden no era en ese orden, exactamente. Había otro orden de las luces. Así que a tener en cuenta este cambio a partir de mañana. ¡Muy bien! Y les cuento algunos cortes. Diga. Este lo hemos comentado ya, pero ahora tiene otro desvío de transporte. La calle Arrascaeta, que está cortada entre River y Verdi. Ya lo hemos visto a este. Que hace que desvíen las líneas de transporte. Antes estaban tomando por Valle y Ordóñez. Ahora van a agarrar Solano López y se van por Verdi en lugar de doblar allí en Arrascaeta, así que es un poco más chiquito el desvío de transporte. Muy bien. Esto va a ser hasta el miércoles que viene, hasta el miércoles 20, por una reposición de calzada y allí. Y tiene parada por Verdi. Exactamente, la parada se hace por Verdi, para las líneas 60, 140 y G que van hacia el este. Y después tenemos un corte en Ciudad de Bahía Blanca entre Presidente Valle y Avelino Miranda, que es por una reparación de saneamiento hasta el 14, hasta mañana, ¿verdad? Ajá. Y después, por la zona de La Teja, River Indarte, entre Laureles y Carlos María Ramírez. Esto es por una reparación de UTI. Va a ser hasta el miércoles que viene también, hasta el miércoles 20. Y comentarles que mañana hay una actividad a partir de mañana en el Teatro Solís, que de paso aprovecho para comentarles. Sí, sí. Que va a estar muy buena. Uy, el amor, ¿cómo era? Es gratuita. Un poco de amor. Un poco de belleza, por favor. Es una idea divina de la Comedia Nacional. Ya de las últimas cosas que está haciendo Calderón por esta Comedia Nacional que ha hecho tanto, va a haber tremenda movida que recomiendo que ya tipo cartelera de Fito. ¿Qué? Busquen todas las actividades que hay para hacer porque son impresionantes. ¿Eso es cuándo? Eso es a partir del jueves al domingo. Bien. Y por esto también va a haber un corte de calle allí por Buenos Aires, frente al Teatro Solís, y van a tener que desviar las líneas que habitualmente pasan por ahí enfrente. Desde 33. Se van por 33, Reconquista, y en Ciudadela retoman sus recorridos habituales, se van o por San José o por 18. Claro, Reconquista que ahora se puede agarrar porque está flechada para este lado. Históricamente no era así. Ajá, muy bien. A veces Fito me trae datos que yo ya ni tengo en la cabeza. No te hagas la pendeja que no te acordás de eso. No, digo que de cambio que dice que a uno se le van perdiendo. No, bueno, no me hago la pendeja, te acabo de decir que tengo 32. No hace tanto tiempo que se cambió eso. Y la parada de las líneas estas va a ser por Reconquista, casi llegando allí a Ituzaingó o pasando 33, así que a tener en cuenta que va a ser solamente en la noche, entre las 20 y las 22, y el día domingo entre las 18 y las 20 van a estar desviando las líneas de transporte por allí. ¿Esta es brecha que se llama esta calle? No sé, sí. Brecha, porque es una... conmemora una brecha en las guerras de la independencia. Muy bien. Datos culturales y históricos. ¿Todo correcto? Sí, esto es todo, esto es esto todo. Es todo, amigo. Yo creo que estamos bien. Muy bien. ¿Van a probar el bus turístico? ¿Vieron que empezó a funcionar de nuevo? ¡Ay, qué lindo que están! Hay dos recorridos. Dos recorridos por ahora. Y comentar que con la tarjeta STM pueden pagar. Sí. Con 250 pesos sale para jubilados y estudiantes con la tarjeta y 500 para el público en general usando la tarjeta STM. Está bueno, ahí el precio me dio. Salud. Qué caro para nosotros. ¿Te tienden las camas? Salud por ese bus turístico. Pensé que era más barato. Es un lindo paseo. Sí. Que vaya y tienda las camas en casa. Simplemente. Claro. 500 pesos, que cocine y lave la ropa. Vámonos, por favor. Nos tenemos que ir, señores y señores. Igual tenemos que convocar a Lucía a las próximas reuniones de producción de nuestro espectáculo en la antena. Sí, porque vamos se van a tener cortar, que cortar toda la zona hay que cortarla. Y un helipuerto vamos a poner también. Sí, no el camino para la moto desde de el aeropuerto. ¿Cómo caigo yo? ¿Llego o no voy? ¿Qué hago? Vos, no sé, para caída. Podés ir con Chayanne en la moto. Ah, claro. Con la sirena. ¿Qué? Se va la sirena. ¡Wey, wey, wey! Sí, señores, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con Pasión Viva. Gracias, Lucía. Bienvenidos, señores y señores, nuevamente a Ciudad Viva y estamos recibiendo a Martín Otegui porque estamos hablando de literatura. Siempre aprendemos tanto. Bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo están? Ya se generó todo un debate en la tanda porque esto de lo que vas a hablar hoy. Claro, ya Fito vino con el dedo acusador a decirte cosas porque la semana pasada el Cuervo Umpierre estuvo acá hablando
de Pedro Páramo, quiero decirlo bien, y diciendo, es la primera vez que les queda bien porque es muy difícil de hacer este libro película. Y Otegi, toda tuya. No, yo me sentí intimidado acá, fui acosado con el dedo. Te vino con el dedo. Me retiro de la columna. No, no, por favor. ¿A ti qué te pareció, Fito Valle, la película? Decí la verdad, lo que me dijiste. No, no puedo decir lo que dije. Decilo, tu opinión. Horrible, espantosa, larga, boluda. Pero fotográficamente divina. Preciosa. Es lo que dijo el cuervo. ¿Sabés quién es el director? ¿Cuánto le costó a Fito Valli decir que no podía decirlo? No podía parar. Porque me presionó. Bueno, el director fue director de fotografía de varias películas de Scorsese, por ejemplo, la última, y de la película Barbie también, o sea, es bastante, un abanico bastante amplio. Pero bueno, el tipo es mexicano también, y él siempre dijo que para los mexicanos Pedro Páramo es su mayor orgullo literario, ¿no? De alguna forma. Es una obra que, para ponernos en contexto, bueno, la película está en Netflix, la puede ver todo el mundo. Es cierto, simplemente para dar mínimo de la película, eso, ¿no? Que es muy difícil de adaptar, es un libro, o sea, si 100 años de soledad es difícil de adaptar, esto es todavía quizá más difícil de adaptar. Se han hecho otras adaptaciones anteriores, de hecho, Carlos Fuentes, el autor muy conocido, estuvo atrás de los guiones de una de las versiones, y nunca fueron grandes éxitos ni de taquilla, ni que convencieron a la crítica, ni al público, ni nada. Reconozco que hay escenas y momentos que yo digo, esto escrito, o sea, leído, capaz que me lleva a nerviosismo, a misterio, a un montón de cosas. Visto así en la televisión, a pelotudez. Y te voy a decir otra cosa. ¿No te pareció al principio, cuando está la voz en off, ¿no? De los personajes, esos momentos? ¿Qué? Es como escuchar el audiolibro de lo que escribe Rulfo, digamos. Eso como que rescata un poco la película. Después sí, pasa que claro, para lograr esas escenas así, ¿no? Tan de muertos vivos o fantasmagóricas, es difícil. Y al principio están todos muertos, en realidad. Creo que no habla con ningún ser humano vivo. Bueno, que esa es un poco la gracia de la novela. Capaz que la novela es interesante. Exacto. Verlo en la tele es ese es el desafío. Es el desafío. Porque en realidad, bueno, eso, el Pedro Páramo es esa historia de un personaje que se llama Juan Preciado, que arranca diciendo, vine a Comala a buscar a mi padre, un tal Pedro Páramo. Y Comala es este pueblo ficticio que inventa Rulfo, como Macondo García Márquez. Pero el tema es que esto pasó 10 años antes de eso, ¿no? 10 años antes de Cien años de soledad se publica Pedro Páramo, 10 años antes de Rayuela. Sacó el 55. Entonces, y de alguna forma, y Rulfo no publicó nada más que esa novela y un libro de cuentos que se llama El Llano en Llamas, y nunca más en su vida publicó nada. Y hasta el día de hoy, como vemos, siguen siendo adaptaciones, se sigue hablando de ese libro. Esa novela... Y además, le costó muchos años terminarla y escribirla. Muchos años. De hecho, tenía el triple de extensión. Es una novela de 100 páginas. 100 páginas. No, pero es una novela de 100 páginas. Entonces, está bueno eso, muy accesible. Bien. No tiene ningún lenguaje complicado. ¿Y por qué el éxito? ¿Por qué es tan especial? Bueno, es por un lado por la forma y por otro lado por la temática. Martín, ahí vemos imágenes de la original que nos recomendaste, la primera. Ahí está. Bueno, sí, en blanco y negro. Pasa que eso, ¿no? Es muy difícil realmente, porque están como muertos todos los personajes, va y viene en el tiempo todo el tiempo, pero no muertos como puede ser Halloween, una cosa de susto, sino como los mexicanos entienden los muertos, ¿no? Que hablábamos un poco la vez pasada de Halloween. Bueno, hay momentos que hay mucho diálogo de personas que están enterradas. Sí, exacto. Es muy gracioso también. Sí, porque depende del clima, se escuchan más sus voces, menos sus voces. Pero claro, todas esas cosas que uno de repente la ve en la pantalla y dice, qué cringe, ¿no? Qué medio raro esto. Cuando uno lo lee... Es distinto. Entonces, a nivel formal, lo que hizo esta novela fue tomar varias cosas que estaban pasando, sobre todo en Europa o en Estados Unidos, técnicas nuevas como el fluir de la conciencia, los monólogos internos, estas cosas que, ¿no? Que pasa todo como a través de la cabeza. Todo. Exacto. Y está escrita en español, ¿no? Y es, o sea, precursora de alguna forma del realismo mágico entero también, ¿no? Contiene, es como Cien años de soledad, pero con mucho menos años y con muchos más muertos, ¿no? Y tiene también esta estructura tan novedosa que tiene Rayuela, porque acá todo el tiempo va y viene. El tiempo es como un eterno retorno, ¿no? Una cosa en espiral, que en realidad los muertos no es que estén muertos porque son zombies, sino que es gente que vivió antes, ¿no? Que vivió después, que se van entrelazando las historias, y está atravesado por la religión, ¿no? Obviamente también en México. De hecho, y tiene un simbolismo muy grande, ¿no? Porque bueno, Pedro Páramo, páramo es el desierto ese donde está, de alguna forma. Y el poder. Y el poder, ¿no? También tiene una lectura política, ¿no? Claro. Porque fue en el contexto de. Eso sí se ve. Sí, de las guerras cristeras, que eran estas guerras, ¿no? Que eran los rebeldes cristianos contra el gobierno mexicano que quería erradicar la iglesia de la fe católica y demás. Ay, cuenta una época también el valor de la vida. Matar a alguien era. Totalmente.
Porque este Juan Preciado llega a Comala a buscar a este padre y el primero que se encuentra es un personaje que es un arriero que le dice, yo también soy hijo de Pedro Páramo. Entonces el tipo dice, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Y ahí nos empezamos a descubrir que este tal Pedro Páramo era como el hacendado, ¿no? Un terrateniente, el dueño de alguna forma de ese pueblo de Comala mucho tiempo atrás. Que llegó a ese poder haciendo muchas cosas espurias, turbias, ¿no? Realmente muy complicadas. Y tenía, por ejemplo, esta costumbre de estar con mujeres y no hacerse cargo de los hijos. Entonces, de alguna forma, hay muchos hijos no legítimos de Pedro Páramo, pero a su vez funciona como ese simbolismo de que todos son hijos de ese páramo desierto, que no da fruto, ¿no? Que nada crece, los eternos marginados, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuenta esa historia, ¿no? De los marginados, de los perdedores, de los que siempre quedan de lado, de los que no tienen nada, de los desprotegidos, tiene mucho de eso, pero, de nuevo, atravesado por esta ruptura absoluta de lo formal. Y ahí la camiseta de los mexicanos, ¿no? Porque estás hablando de eso y estoy pensando también en la sociedad. Sí, 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 de totalmente. Las más desiguales del continente. Exacto, exacto, sí, totalmente. Y bueno, y eso aparece en esta figura, este hombre, Pedro Páramo, que es como el padre de todos, que lo tiene todo y todo lo demás que no tienen nada. Pero lo único que él quiere tener y que no tiene es el amor de una mujer. No, el amor de Susana San Juan, que también... Qué buen nombre, sí. Susana San Juan. De telenovela también. Sí, ¿no? Muy buen nombre. Pero... Lo tuvo de niño. Sí, claro, porque es el amor de su infancia. Entonces vamos viendo a lo largo de toda su vida esa relación y un poco este hombre, eso, que se lleva por delante todo y demás, lo único que no puede conseguir nunca es ese amor de esa mujer, ¿no? Y ya no, el Cuervo y vos nos están empujando a ir a leer ese libro y ver esa película. Sí. Y como no vamos a zafar de ninguna de las dos, ¿por cuál empezamos? Bueno, si pasa como pasó con Fito, que no le gustó nada la película, yo diría que se animen con el libro. Es un libro, como le digo, de 100 páginas. Está escrito en un lenguaje muy sencillo, muy simple. ¿Vieron cómo le dije cómo arranca, no? Vine a Comala a buscar a mi padre. Sí. Porque es muy sencillo y tiene una gran belleza en el vocabulario que, de nuevo, al ser en español, lo podemos disfrutar de otra manera, ¿no? No hay traductores en el medio y realmente es un libro bello de leer, ¿no? De frases bellas, hermosas, y que en la película... Me queda mucha ganas de leerlo, claro, después de haber visto la película. Y que en la película las voces en off que van contando es un poco el libro, que es quizás lo más lindo. Después sí, la película... Es muy difícil adaptar todo esto a una película de 2 horas. Igual entiendo lo de la fotografía porque todo lo que aparece te dice cosas. Sí, totalmente. O sea, los colores. Ese comienzo, no sé, cuando vos ves los caminos, ni siquiera se ven los caminos. Es como la línea de Nazca son los caminos, ¿viste? Esa cosa que lo ves y lo ves de lejos. Es impresionante. Toda esa lectura de que en realidad, de alguna forma, eso es como una especie de purgatorio, ¿no? Porque dice en un momento, a Comala se llega bajando y se sale subiendo. Entonces, todos estos encuentros con los muertos son un poco almas en pena, ¿no? Gente que ha tenido deudas de todo tipo, que quedan un poco ahí esperando, van al cielo, van al paraíso, van al infierno, y de nuevo la religión, la política, ¿no? Todo atravesado en una hora, como les digo, muy cortita y que vale mucho la pena, yo te la recomiendo. Déjame cerrar la columna, es preciosa como todas tus columnas, pero felicitándote por la noche de las librerías, la convocatoria, es un orgullo también, ver que eso, que la lectura y las buenas recomendaciones de lectura generan encuentros. Así que ¿A dónde fuiste? Yo estuve en Punta del Este haciendo una charla en una librería ahí muy linda que hay, se llama Tres Musas Design, y preciosa. Yo fui a una de las actividades y estaba seguro que vos no estabas, porque si no te hubiera visto. Claro. Entonces, es esa fe... Sí. ¿Dónde nos juntamos? Y al lado de Martín. De Martín para allá. Claro. Es genial. Muchas gracias, Martín. A ustedes. Señores, señores, vamos a ver. Ay, perdón. Nombre, edad y su barrio. Martín, 36, Positos. Todos, soy el más viejo de Telequista. Acá te acompaño. Señoras y señores, vamos a ver qué es lo que nos está requiriendo ustedes por nuestro WhatsApp. 091-899-213. Estamos haciendo una... nuestra consultora está estudiando mucho todo lo que viene llegando. Vamos a leer algunos mensajes. Pero voy a decir, lo primero que tengo que decir a boca de urna, que hay más mujeres que varones. ¡Apa! Puedo llegar a decir también de que el promedio podría llegar a ser unos 63, 64 años. ¡Apa! A ver, los hombres jóvenes que nos están mirando, manden mensaje. Y una preocupación para, si fuese un comando de campaña, ¿qué? Es ir tras la juventud. Hay que ir tras la juventud. Esperá, y sobre todo las mujeres. Mirá. Hay que ir con... Está bien. El voto más bien derecha es más bien del varoncito. ¡Ah! Sí. Mirá vos. No sabía.
Buenos días, mi querido María Sosa, San Jacinto, Canelones. Estuve el otro día por ahí. Barrio Plaza de Deportes, se llama así el barrio. Mirá vos. 10 del 6 del 61, abrazos. Y nos manda muchos corazones, abrazos y carita, besos. El oeste de la ciudad de Montevideo se hace muy fuerte también en las encuestas. ¿Sí? Sí. Yo, la gente del interior también, ¿eh? Hay que, sí, muchos también, muchos. ¡Hola! Estamos estudiándolo, Marcelo, nos no, va a llevar está bien. Unos días, capaz. Está bien. Además es nuestro primer trabajo así, obvio, de consultoría. Obvio, entiéndanos. Hola, chicos, Perla, 63, Ciudad Vieja, Tacuarembó. ¡Ay, mirá! Ah, el barrio. Por favor. ¿El barrio qué? ¿Quiere ser Ciudad Vieja de Tacuarembó? Claro. Ciudad Vieja de Tacuarembó. Sí. Por favor, sacar el balotaje. No puede ser que tengamos segunda vuelta cuando sacamos un porcentaje más alto que el Partido Nacional. Y nos mandan la estatua de libertad, corazones, carita llena de corazones, corazón envuelto para regalo y corazón blanco, azul y rojo. El balotaje se puso precisamente para eso, no es casualidad. ¿Sí? Lo sabemos todos, ¿no? Por eso. Por eso digo, por ser gente joven que parece que no las encuentra, pero mirando, el balotaje se puso precisamente para eso. ¿Y qué hay que hacer para sacarlo, Tania? Lo que hizo Tabaré, ganó primera vuelta, ¿no? Ah, para sacarlo, no sé. Luis Curbelo, 69 años, Ciudad Vieja, Montevideo. Abrazos miles de Comunal Programa. Y nos manda su Facebook. Perfecto. La única manera es hacer un referéndum, que no tenemos muchas buenas experiencias últimamente. Capaz que ver en qué momento hacer el referéndum para que se pueda... No, no, pará. ¿Sí? Es la única manera. No, el referéndum lo pusieron... ¿El balotaje lo pusieron por referéndum? No. Sí. ¿Sí? ¿Votamos para 1996. Tener... Sé que ahí cambió. Pensé que había sido por un decreto de gobierno. ¿Lo votamos? Qué pelotudo. Sí, señor. Con muchos líderes también del Frente Amplio de acuerdo con este balotaje. De hecho, el Frente Amplio ganó solamente una vez en primera vuelta y después siempre ganó un balotaje. No es algo que ha sido un impedimento para el Frente Amplio. Sin duda, no me importa. Solamente una vez. No me importa a mí, no me importan los líderes del Frente Amplio ni de ningún partido, o sea, me importa. Ni el Frente Amplio ni el Partido Nacional. Solamente una vez se dio que se ganara en primera vuelta. O sea, también cuando ganó el Partido Nacional... Cuando yo sea presidente no voy a sacar por decreto el balotaje. Yo voy a ser muy dictador. Hola, buenos días. Mi nombre es María de Luján, vivo en Montevideo, soy de Barrio Sur y nací el 25 de 11 del 56. ¿Por qué no me leen, Tomás? Porque no se había presentado, ahora que se presentó, ahora que sabemos quién sos, que te agendamos y todo, ya te leemos. Sobre lo... ¡Ay! Me va a putear. Sobre lo que dijo Fito, como es elección. Totalmente de acuerdo. Es Partido Nacional. Ah, está de acuerdo. Y Frente Amplio y Partido Nacional. Pero en general se entiende así. No, por la duda, pensé que me puteaban. Pero por lo general la gente no está de acuerdo con esto que yo estoy diciendo. La gente dice, son dos fórmulas. Cada uno puede haber frente amplistas que voten la otra fórmula y de los blancos que voten al frente amplio. Es mentira. Es Partido Nacional contra Frente Amplio. Bien. Buenos días, Gustavo 56 de Las Piedras, Barrio Obelisco. En donde está el estadio de Juventud de Las Piedras. Mirá cómo se le va la cadera. Buenos días, gente. Mabel de la Gomar, Ciudad de la Costa, 70 años. Y nos manda una guiadita de lengua para afuera. ¿Cómo está Chayanne? Ya está llegando, chicos. Ya llega. Somos Lourdes y José de Montevideo, de La Teja, 68 y 63 años, respectivamente. Volviendo a la charla, Fito, mirá. Y la última te cuento. ¿Qué? Me parece a mí que cuando se instaló el balotaje nadie se imaginó que se iba a transformar en lo que se transformó. Una idea de balotaje siempre es justamente, como decía Tania, para que las minorías tengan lugar en el Parlamento. Y pueda ser, pero ahora está bipolarizado por esto que es la coalición y hay dos lugares. Y entonces ahí es cuando el balotaje empieza a perder un poco de sentido. Básicamente porque no es un lugar para la minoría. No creo que nada me convenza, ¿eh? No, yo estoy opinando en este caso nada más. Bien. Digo, acá tengo uno que está de acuerdo con el politólogo Gali. Sí. No, digo que es una forma de generar encuentros. De generar encuentros. Que no sucede cuando antes de elegir ya se sabe que van a acordar. Entonces, también. Claro, sí. Exacto. Es por eso que no está resultando. Capaz que la herramienta no era tan mala como la utilización de la misma. Exacto. Pero me apoyás y yo lo derogo, sí. Todo eso, sí. Por decreto. Sí. Claro.
¡Buen día, gente linda! Soy Susana de Montevideo, Barrio Prado, y 68 años, y nos mando un corazón y un besito con guía seductora. Buenos días a todos. Mi nombre es Elsa Tarín. Soy de Montevideo, Barrio Ituzaingó. Ituzaingó. 63 años, fecha de nacimiento 21 de marzo de 1961. ¡Saludos! Toda gente de mi edad. Buenos días, por acá. ¿Habrá seguido caída eso? Vamos para atrás, vamos a poner el replay. ¿Qué pasó? A ver. Porque el saltarín no puede llamarse. Eso se llama. No, que anda saltando por la vida. ¿Sí? ¿Qué dije? ¿Sí? El saltarín. El saltarín. Ah, el saltarín, está bien. Está bien, está bien. Sí. Estábamos a un borde de la caída para mí. No, estábamos no, muy cerquita. No. Conocida, es de las que escribe bastante. Es de las que escribe el bastante. El saltarín, me gustó. Escribe también en las redes del canal. Elsa. Si era, no me hubiera dado cuenta. No, no. Sigo de largo yo. Último, y vamos con Tati. Ay. Gracias, Montevideo. Gabriel. Montevideo. Montevideo. Barrio privado Las Acacias. 100% carbonero. 27 del 8 del 65. 1964, en realidad, corrigió. Se sacó un añito y se, y se arrepintió. Mikel la anotaron tarde, fue caminando. Ah, pero me gustó el barrio privado de Las Acacias. Señores, señores, se los dijimos, se vienen estas épocas especiales en donde festejamos el Día de la Familia, el 25 de diciembre, y el comienzo del año nuevo, el 1 de enero. Y es momento de revisiones, de deseos, de agradecimientos, de pedidos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso Tatiana nos viene a desasnar, iba a decir deburrar. ¿Deburrar? Desasnar, señores y señores, ya vamos con este concepto Feng Shui. Ella es de Rivera, pero también podría identificarse ahora como de Montevideo, así que le damos la bienvenida a Tatiana porque tenemos que hablar de altares, porque se viene la época de las simpatías, que no sabemos si tendrá que ver, pero ya nos tenés, si querés, para la próxima para hablar de eso. Es una época donde se generan muchos espacios en el hogar que no suelen estar en el resto del año. Bienvenida, Tati. ¿Cómo andan todos? Sí, buen exactamente. Día. Más que simpatías, es lo que nosotros querramos manifestar en este fin de año. Y para poder manifestar, también tenemos que agradecer. ¿Manifestar a quién? sin manifestación. Ahí le dicen manifestar y claro. Claro. No, pero... lo que tú querés, lo que tú querés lograr en el año venidero. Ah, los deseos. ¿Tá? Entonces tus deseos, tú tenés que plasmarlo en un lugar, porque el universo es tan amplio que si nosotros no somos concretos, concisos, no lo entiendes. Bien. Es como la cartita de Papá Noel, clarita y al pie. Bien. Tiene que estar clarita y al pie. Entonces, una bicicleta. Exacto. Entonces podemos empezar en hacer una revisión de cómo fue este año, poner tres agradecimientos, que estoy seguro que todos van a tener tres agradecimientos, y muchas veces también debemos agradecer las cosas malas, porque las cosas malas que nos pasaron este año es porque hoy estamos en otro lugar. Entonces, agradecemos tres cosas y pedimos tres cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? En un papel. ¿Sí? Vamos a agarrar un papel, una hoja nueva, no arranquen cualquier hoja. No el recibo de la... No. No. No la, una hoja. Si se animan incluso, vayan y compren una hoja especial para eso. ¿Sí? Escriban esos una tres... Claro. Tres agradecimientos, tres pedidos y vamos a ponerlo en el altar. ¿Qué es el altar? ¿Qué es el altar? El altar es un espacio reservado, íntimo, que lo tengo que ubicar en ciertos lugares de mi casa. ¿Reservado? Sí, reservado, porque hay muchas veces visito casas y tienen altares, pero tienen altares cerca de la puerta. O ponen las llaves arriba de la piedra. En el living. El altar no tiene que estar a la vista de todos, ¿sí? Puede, por ejemplo... Si ahí voy bien. Si vivimos solos, ¿tá? Las personas que vivan solas, el altar va a ser para esa sola persona. Si nosotros tenemos y vivimos en familia, somos más de un integrante en ese hogar, el altar puede ser individual o compartido. No hay problema con eso. Lo que sí tenemos que definir bien es el lugar. Entonces vamos a tratar de buscar en nuestra casa un lugar donde no esté el pasaje de gente. O sea, gente que nos visita no debe pasar por ahí. Tiene que ser como un lugar más reservado. Puede ser un pasillo hacia los dormitorios.
en un pequeño estante, puede ser si tengo un lugar de escritorio en algún rincón de ese espacio. ¿Y en el dormitorio? En el dormitorio no van altares. ¡Ah! Bueno, listo, me quedé sin casa, Tatiana, en mi casa es un pañuelo, ¿dónde meto el altar? No tengo otro lugar. Puede ser si tenemos alguna especie de terraza o balcón que no esté asociado al living, ¿tá? O sea, que sea como secundario, ahí, pues. También puede estar ahí el altar. Debemos buscar ese tipo de espacios donde nosotros sí pasemos, pero la gente externa a nuestro hogar no, ¿sí? El mejor lugar, si ustedes me dicen, bueno, ¿qué lugar debo poner ideal para poner el altar? Siempre es el punto cardinal este. Porque es donde sale el sol. Donde sale el sol es el punto de mayor conexión de energía que tenemos. Nosotros, pero claro, ¿qué pasa? Puede ser que ese punto cardinal de mi casa sea o el dormitorio, o sea el baño, o sea el garage, o sea la cocina, no sea un lugar propicio para poner ese altar. Claro. Pero yo igual quiero informarles a todos que el ideal es el punto cardinal este. También si voy a hacer una meditación, si voy a trabajar con todo lo que es mi espiritualidad, es bueno hacerlo mirando hacia el este, porque es el lugar de mayor apertura del campo. Cuando hablo del campo áurico, energético. Del campo energético. ¿Sí? Pará, ¿y qué tiene? Yo pongo el papel, escribo las tres. Bueno, lo podés doblar. Lo doblo y lo pongo en el altar. Lo podés poner en el altar, podés ponerlo dentro de algo. ¿Qué debe tener mi altar? Eso. Debe tener. Algo que lo contenga, puede ser un pañuelito, una impresión de una hoja con un mandala, puede ser una maderita redonda. Siempre lo circular viene muy bien para los altares. La energía circular viene muy bien. Arriba de eso, o sea, que no voy a ponerlo como en la mesa suelta las cosas. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Le voy a dar un contexto, le voy a dar un apoyo. ¿Está? Entonces, arriba de eso voy a buscar poner los 5 elementos. ¡A la mierda! Mis pedidos son el fuego. Pueden ser el fuego. Puedo ponerlo dentro de algo, también de una cajita roja, de una cajita de madera, ¿sí? Debo incorporar agua. Puede ser un vasito de agua, pueden ser caracoles. No el agua que te vas a tomar de noche, ¿cuándo te vas a dormir? No, puede ser un vasito de agua, pueden ser caracoles, pueden ser conchitas de mar, ¿está? Algo asociado al agua. ¿Sí? Todo lo que es metal pueden ser piedras, ¿está? O puede ser algo metálico que sea algo significativo para nosotros. ¿Monedas? Pueden ser monedas. Hay gente que pone monedas. ¿Está? Pueden ser campanitas que yo también use como para hacerle sonido a ese altar. ¿Está? Nosotros lo que tenemos que tratar es que lo que esté ahí nos sintamos conectados con eso. No puede ser cualquier cosa. Brujas, budas, vírgenes, todas esas cosas también van ahí. Si tú conectás con eso, sí. ¿Está? No, todo lo que es una personificación, eso es fuego. ¿Sí? Todo lo que es imagen de lo que sea, de Buda, de virgen, de estampitas, todo eso es fuego. ¿Está? Todo eso es fuego. Bien. El aire también son nuestros pedidos. ¿Sí? Y la tierra puede estar dada por, bueno, algunas semillas que querramos, alguna hoja de algo que después usemos para quemar. Los pedidos nuestros es esa especie de, no quería usar esta palabra, pero esa especie de oración, pero no es oración, esa especie de proclama de uno de mismo. Proclama hacia el universo. ¿Y ese de lo que queremos. ¿Queda siempre? ¿El altar debería haber en las casas un altar de ese tipo? Siempre es conveniente tener un altar y no tiene nada que ver si soy religioso o no. No, ni con el cambio de año, porque pensé que siempre podías... podemos tener un altar y hay determinados días del año, ¿tá? Como pasó recién el portal del 11-11, muy hablado. Los días 22 también son días dentro del mes que son de mucha carga energética, podemos usar esos días para ir renovando ese altar o por lo menos acercarnos a trabajar un ratito con él. Limpiarlo. Sí, conectamos a Otegi con el Cuervo Umpierres. La luna, por ejemplo, ¿juega algún rol en estos rituales? Porque estoy pensando en Fabián y en vos. ¿Juega en el Feng Shui el tema? Claro que juega. Todo el universo habla de lo mismo. Eso tenemos que tenerlos claros. Ayer eso mismo se lo decía a una clienta que
que le hice la consultoría. Todo el universo habla de lo mismo. Lo que pasa que los mensajes van llegando en distintos lenguajes. La luna es un objeto, un elemento de muy alto poder de vibración. ¿Tá? Lo que pasa que maneja diferente la energía respecto al sol. ¿Tá? Es una energía con otra carga. ¿Tá? Que muchas veces, si no la usamos de correcta manera, es como más pesada, por decirlo así. ¿Tá? Pero obviamente que eso influye y obviamente que no es lo mismo por tener un día de estos, del 11 o del 22, en una luna nueva, en una llena, en una menguante. Sí, no es lo mismo. Nos vamos con pila de deberes, Tati, de verdad. Sí. Cualquier cosa nos metemos en su Instagram y te hacemos las preguntas que tengamos que ¿tienen hacerte? El Instagram para hacer las preguntas, para contactar, para ver cómo están sus espacios. También tienen la web donde está el blog para poder leer más sobre estos temas, porque en el blog están varios artículos publicados, así que son bienvenidos. ¿Velas le ponemos al altar? Ponemos. Las velas son fuego. Y las prendemos. Por supuesto. Me encantó. No tenemos luna el 30 de diciembre, es la luna nueva. Y llena ahora el 15. Sí. O sea que vamos a estar renovando mucha cosa. O sea que arrancamos el año con cuando empieza la creciente, o sea, la mayor fuerza de creciente que tenemos. A ponerle mucho ímpetu. Muchas gracias, Tatiana. Gracias. Nos vamos a una pequeñísima pausa y ya seguimos. Todavía nos queda más Ciudad Viva para vos. Seguí escribiéndonos. Excuse me, Mr. DJ. Yes. Could you play something with a beat? Casur Seguros. Somos la primera cooperativa de corredores de seguros del Uruguay. Contamos con soluciones personalizadas de las compañías más importantes de Uruguay para proteger lo que más importa. Unidos para un futuro asegurado. Contacta con nosotros. Como viene la ciudad activa, estamos recibiendo a Omar y sin perder tiempo, primero que nada, nombre, edad y ciudad y barrio. ¿De quién? Tuyo. Mío. Es porque estamos haciendo una encuesta. Bueno, Omar Álvarez, 35, La Blanqueada. Los odio a todos. Bien, ahora sí, vamos a lo nuestro. Hoy vamos a hablar, como les dijimos, de un tema que nos importa a todos los que tengan un trabajo sedentario o que quizás un día tienen que estar sentados todo el día en la computadora o lo que fuere. Esto nos va a venir bien. Exacto. Cuéntanos. Exacto, Fito. Bueno, como siempre, un gusto estar acá con ustedes, charlando un ratito. Felicitaciones por el gol también. Sí, 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 bien, saludos a la familia de Defensor Universitario por el campeonato también. Sí, más que nada, este tipo de propuestas hoy es para aquella gente que por diferente formato laboral tiene que estar en posición de sentado, sí, o incluso hoy en día lo hemos hablado también del teletrabajo, por ejemplo. Sí. Gente que está incluso hasta trabajando en su cama bastantes horas. Entonces, bueno, acá tenemos un caso. Referido a gente, por ejemplo, que trabaja muchas horas en la oficina también. Entonces, bueno, esto a veces es hasta más importante. La gente se preocupa un poco o si va a entrenar o algo, por la técnica específica de algún ejercicio, pero sin embargo, esto es como la parte silenciosa, ¿no? Como la muerte silenciosa, ¿no? Parece algo grotesco así, pero es muchas causas de patología y disfunciones empiezan por acá, empiezan por la parte laboral. Si nos ponemos a pensar la cantidad de horas que estamos sentados atrás de una cámara, por ejemplo, en la posición de flexión de cadera, inclinados hacia adelante, nada, es realmente algo bastante duro. Entonces, la invitación que vamos a hacer es alguna serie de ejercicios que vamos a empezar a proponer. Y de repente, perdón que te corta, sí, porque también puede haber otro tipo de trabajo, por ejemplo, el odontólogo, que está sentado y trabajando así todo el tiempo. Exacto. O sea, las posiciones que que tenés trabajo que mantener una posición X también. Exacto. Juega. Hoy en día, Fito, tenemos hasta la figura de los creadores de contenido. Sí. Claro. Que están mucho tiempo inclinados hacia adelante. Sí. Entonces, para todo ese tipo de población, la invitación que le vamos a hacer es a probar en este primer programa unos 5 ejercicios y después en el próximo vamos a generar 5 más. Correcto. Bien. Así, si les parece, algunas imágenes. Empezamos. Como siempre para ir viendo. Primer ejercicio. Ir pasando. ¿Qué dice? Bueno, en realidad esto es un poco... Bien, paramos un poquito ahí. Lo primero es relativo a la percepción. Esto de preguntarnos nosotros un poquito cómo estamos en el día. Ahí está, cómo estamos. Pasamos muchísimas horas sin preguntarnos de repente cómo estamos. Me siento tenso en este momento, estoy respirando bien. Hay gente que de repente hasta elabora, digamos, propuestas o diálogos en el diálogo continuo que se ha visto que hasta hace muchas instancias de apneas.
de apnea respiratoria. O sea, está hablando y no respira realmente. Wow. Entonces, nada, esto de preguntarme un poco más en el día a día y relacionado a la percepción, que lo hemos hablado también en otra instancia acá, de preguntarme, che, ¿cómo estoy? Es muy ejercicio de teatro eso. Bueno, sí. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo me siento en este momento? Es, la verdad que no es menor, eso es muy importante. ¿Tenía un brazo estirado o algo ahí en la figura? En, no este, en este primer, en ¿lo este primer video. Atrás las imágenes ahí también? Está. Va a ir relacionado a lo que tiene que ver con la apertura anterior. En esto de estar inclinado hacia adelante todo el tiempo, la apertura anterior va a ser fundamental. Claro. Abrir la parte de adelante. Esto lo puedo hacer con un bastón, con dos palos de escoba. ¿Tá? Todo lo que sea aperturas anteriores va a ser importante. Ahí vamos rapidísimo con las imágenes. Me estás poniendo un montón de cosas distintas. No Pará. Entiendo nada. Si paramos en las imágenes ahí un poquito, vamos desde el primero. ¿Cuál es el primer ejercicio? Es preguntarse el primero cómo es estás. Preguntarme cómo estás relacionado a la percepción. Perfecto. Esto de... No tengo que hacer nada. Tengo que... Es mental. Es mental, no es menor esto. Está, pero no empezar es físico. Empezar a preguntarme más veces en el día cómo me siento, cómo estoy. Me siento tenso, estoy con los hombros elevados mucho rato. Sí. ¿Cómo, cómo estoy con mi respiración? ¿Cómo estoy sentado? Exacto, ¿cómo estoy sentado? Ta. Si he podido cambiar de posiciones en el día también. ¿Eso es? Eso sería como lo primero. Bien. ¿Tá? Empezar a preguntarme cómo lo estoy. Segundo. Lo segundo, serían aperturas anteriores. Es decir, todo esto de que nosotros estamos inclinados y cerrados acá. Bueno, diferentes formatos de abrir los brazos. Esto lo puedo hacer. Ahí el paciente, en este caso Andrés, está con dos bastones yendo hacia arriba y generando una apertura anterior. Pero también, no tengo dos bastones y estoy en el trabajo, tomo el marco de la puerta, abro los brazos y me tiro un poquito para adelante. En este ángulo, en este ángulo, en este ángulo. ¿Y eso en 8 horas cuántas veces yo debería hacer? Te diría que no hay una dinámica propuesta de cuántas veces tendría que hacerlo. Hacelo las veces que lo necesites, hacelo las veces que tu trabajo te permita hacerlo, pero intentá hacerlo. Ese es como el plan. Intentá hacerlo porque te vas a sentir mucho mejor. Esto tiene que ver, acordate que la apertura anterior también va a tener que ver con un montón de estructuras que tenemos en la parte anterior del cuerpo que nos van a facilitar hasta la parte respiratoria. Y la respiración es el patrón de movimiento más fundamental de todos, en el que se basan todos los demás. Si tengo la respiración alterada, voy a tener un montón de cosas alteradas. Entonces, aperturas anteriores, fundamental. Si quieren, vamos por el segundo y echamos el segundo. El del marco de la puerta es una muy buena propuesta. Ahora sí podemos pasar ahí al segundo, a la segunda imagen. Si no, andala contando. Bien, ahí tenemos otro formato de apertura anterior, por ejemplo, del mismo paciente, con unas bandas elásticas hacia atrás. Vamos al siguiente y seguimos pasando. Claro, hacer ahí va. Extensiones, ¿tá? Lo que tiene que ver con extensiones en general. Bien, todo esto de estar inclinado hacia adelante, claro, sobre todo, influye en la columna dorsal, sobre todo. Y principalmente en lo que tiene que ver con la capacidad de extender la columna dorsal. Después muchos dolores vienen relacionados por esto también, incluso hasta dolores lumbares también. Pero, o gente de avanzada edad, por ejemplo, con lo que se denomina DCE, que es dorso curvo estructural, que es esto. Entonces, no tengo pelotas en mi trabajo. No tenés pelotas, no pasa nada. Agarrás un almohadón, dos almohadones, te los pones hasta atrás de la silla, no tiene por qué ser parado, y te vas para atrás. Bien. Y haces extensiones dorsales. Me gusta No hay problema. Me gusta ¿Bien? Más. Así que puede ser diferentes materiales. Almohadón, por favor, si, que lo tan necesito. Lindo, capaz me lo llevo. bien, si quieren ya pasamos a otro. Todo lo que tiene que ver con movilidad de la cadera. Bien, movilidad de la cadera puede ser movilidad rotacional, por ejemplo, de rotación interna, de rotación externa, pero hay gente que se le complica hacer estos gestos. Entonces puede empezar por ejercicios, bueno, ahí Florencia lo está probando, pero por ejercicios más simples que simplemente impliquen llevarse, por ejemplo, la rodilla hacia arriba. A veces a la gente si se le complica. Así también. Así es otra propuesta, ¿tá? Y también tengo rotaciones hacia en el otro sentido. Bien, en este sentido, en este sentido. Sí. No necesariamente, son más elongaciones. Esta es la de los jugadores de fútbol. Esa es una de los jugadores de fútbol, por ejemplo, pero también puedo hacer, a veces a la gente se le complica llevar la pierna acá hacia arriba, por lo que se denomina impacto fémoroacetabular, entonces puedo abrir un poquito la pierna y llevarla así, que es un poco más fácil. ¿Bien? Entonces todo lo que tenga que ver con movimientos de la cadera va a ser muy importante en la gente que trabaja muchas horas sentada. Pará, pero lo hago sentada. Podés hacerlo sentada, podés hacerlo parada. Hay un concepto bien agradable en todo esto que se llama variabilidad. Cuanto más variabilidad le des a las propuestas, ¿sí? Hay un... Más positivo va a ser porque va a mejorar muchísimo tu capacidad de adaptarte a diferentes contextos, a diferentes entornos. Entonces va a ser fundamental eso de la variabilidad. Está. Esperá, porque nos van a sacar del aire. Podemos repasar entonces. Bien. Primer instancia, de cuando estoy en esa posición, es preguntarme cómo estoy. Exacto. Qué posición tengo, cómo estoy sentado, la cabeza, el cuello, todo eso. ¿Cómo estoy?
y cómo me siento respecto de mi cuerpo en este momento. Ta. Después, el primero era el de la apertura. Exacto, aperturas anteriores, que dijimos el marco de la puerta, era una muy buena alternativa. Bastones, todo lo que sean aperturas variables de toda esta parte de la parte anterior del cuerpo, bien agradable. Bien. Después, ¿cuál era? Extensiones, ¿te acordás? Para atrás. Para atrás, que puedo poner los almohadones. Exacto, en la si no misma tenía una silla pelota, donde estoy sentado y hacerlo. Exacto. Ta. Después, las piernas. Tiquitiquiti, para afuera, para adentro, para afuera, para adentro, para arriba. Ok. Ok. Ta. Siguiente. Bien. No, queda uno. Podemos trabajar en estos primeros cinco, en esta primera tirada, lo que tiene que ver con las rotaciones cervicales. ¿Sí? Porque cervical tiene una gran influencia en todo esto. Entonces, una de las principales cosas que se pierde son las rotaciones cervicales. Cuando hablamos de gente que trabaja muy hacia adelante. Entonces, de repente puedo trabajar o solamente con la mano, exigiendo un poquito toda la parte cervical. Por ahí también había una imagen trabajando la parte cervical. O otras veces hemos visto alguna idea acá con un cinto, por ejemplo. Una corbata, de repente, o una corbata o la toalla. ¿Se acuerdan? Hasta la toalla del baño también. Sí. La pasaba y llevaba un poquito hacia acá, hacia los costados. Entonces, trabajar las rotaciones. Ahí tenemos un ejemplo. Andrés lo está haciendo. Rotaciones cervicales, que es una de las cosas que más se pierde. Me da un poco de impresión, te voy a decir la verdad. Te da un poquito de impresión, pero no sabes lo favorable que es esto. Florencia, hay cuadros, por ejemplo, uno de los cuadros se llama, por ejemplo, cervicalgia cervicogénica, que tiene que ver con el dolor cervical. ¿Hoy trajiste unos nombres? Sí, hoy uno. Pero nos podés mentir. Más allá de los nombres, que el dolor cervical tiene mucho que ver, por ejemplo, con el dolor de cabeza también. Claro. Entonces tenemos mucha gente sufriendo de cefalea constante, cefalea crónica, por ejemplo. Y bueno, el dolor cervical tiene mucho que ver. Entonces darle herramientas a nuestro cuerpo para intentar prevenir un poco esto es ideal. ¿Y las cosas que hace la gente esa que hace crack, crack, eso es bueno? Bueno, mira, yo no me animo. Esta pregunta da para hablar un programa entero. Chao. Bien, nada, a grandísimos rasgos. Tener cuidado y todas las intervenciones terapéuticas que se hagan que partan de una evaluación. Pero claro. Partan de una evaluación. Hemos tenido casos muy complejos y casos graves con esto que tiene que ver con los trazos las maniobras a alta velocidad. Ir por un camino un poco más agradable es mi opinión personal y que parta siempre todo de la evaluación. Eso es importante. Tengo que llamarte, Omar. Bueno, gracias, Omar. Chao, que pasen bien. Seguimos gracias la semana que viene. Dale. Y yo me voy a convocarlo a él, al único, al incomparable, al sol. Ese color para el verano. ¡Ay, no tenemos tiempo! No tenemos tiempo. Bueno, da un segundo más para felicitarlo de verdad por el campeonato de... No, dale campeón, dale campeón. Muchas gracias y bueno, de vuelta, le saludo a...